Hola. Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Phantasy Star Online 2. Y esto es una cosa que no mostramos el otro día y aunque me temo que ha desaparecido demasiado rápido. Cuando entramos... Hola, meneillos. Cada día nuevo al Phantasy Star Online 2 te dan una cosa por loguearte, una cosa por entrar. Y aparte... También recompensas por entrar, otra escape doll. Las escape dolls no dije lo que son, que esos me llevé varias el otro día. Pero es un objeto que básicamente lo que hace es que... Sí, creo que lo dije, que te puedes revivir a ti mismo. Otra cosa. Tenía un pase del casino aquí. Tengo que ir al casino... Acabamos de empezar y ya hay dos tipos distintos o tres de weapons badges en el juego. Tengo que ir al casino porque tengo un par de pases, así que vamos a hacer eso y voy a ver cómo están los servidores y todo el rollo. Tengo que comprobar también un supuesto arreglo del lag en los lobbies. No sé si está funcionando o no, ahora lo comprobaré. Ay, perdón. ¿Qué clase y raza recomiendan para empezar? La raza da igual, la raza la que más te guste. O la que quieras jugar en ese momento, vamos. Una clase fácil para empezar, fácil, es Hunter. Además, Hunter es una clase muy recomendable para jugar, para empezar, porque es buena subclase, sobre todo en este momento, de todo el resto de clases. Todo el resto de clases pueden beneficiarse de tener... ¿Por qué habla tan fuerte esa? Todas las subclases pueden beneficiarse de... O sea, todas las clases pueden beneficiarse de tener Hunter de la subclase. Así que... Hunter es muy fácil de jugar. Hoy tenemos cosas que hacer. Bastantes cosas que hacer. Además, tenía misiones de Coffee pendientes. Parece... Que la cosa... Ha mejorado sustancialmente. O sea, razonablemente. Esto... Quería comprobarlo antes de nada, pero... Voy a entrar en un bloque con más gente si estoy en un bloque con poca gente. Estoy en un bloque con un nivel de gente razonable, la verdad, o sea, poquita. Si funciona esto aquí sin muchos lagazos, hay un arreglo que hemos probado ahora mismo, literalmente hace un minuto, para solucionar los problemas del lag en los bloques. Y si veo que funciona... Ok. Tiene buena pinta. Lo publicaré, o sea, lo pondré en la descripción de los vídeos o algo así. Lo que pasa es que seguramente luego tendré que estar atento y quitarlo. Esa solución. Porque eventualmente imagino yo que esto se acabará solucionando. Pero ayer... Ayer iba como el culo en los lobbies, pero vamos, una cosa exagerada. Y ahora hemos probado una solución que es renombrar unos archivos, es bastante ridículo. Y honestamente, es bastante despreciable. Hay de vez en cuando algún pequeño tironcete que parece que le da, pero nada en comparación con el otro día. Vamos, tengo... he adquirido el poder de fluidez en el movimiento y no me lo puedo creer. Y no tengo que irme al casino a posta ni a la cafetería a posta, aunque la cafetería siempre es un buen sitio para seguir quedando. Porque hay menos gente y así hay menos spameo de simbolars y de movidas, pero... Ya digo, he conseguido el poder de fluidez. ¡Oh, mira! ¡Oh, Dios mío! Hay gente vendiendo meseta. ¡Maravilloso! No pensaba que... Claro, Dios mío, esto va a ser como otros MMOs que de repente va a estar todo el mundo diciendo tontunas de... en esta página vendemos meseta a 1 millón, $1 y una polla. Perdona que lo dude. Pero bueno. Macho, no me puedo creer. A esta gente se la puede bloquear y no ves lo que dicen en el chat, pero aún así sería muy cansino tener que estar bloqueando a la peña todo el rato. Porque vamos, es una cosa que... Pero tío, vaya spam, también no me tengo que haber metido en un bloque con tanta gente, pero es evidente que la solución funciona. En la descripción lo pondré y si estáis en el live stream, si rebobináis para atrás en los bots que hemos grabado de antes. Está explicado cómo cambiar esos archivos para que esto no se pete increíblemente.
Bueno, había cosas que hacer y en este lobby es un buen sitio para hacerlo. Coffee. Me olvidé de ella un poco ayer al final con la tontería, aunque tampoco quería hacer mucho más. Y tenemos las misiones de las subpaletas, porque las subpaletas es esto de aquí. Cuando configuras aquí la subpaleta para ponerte habilidades y técnicas ahí abajo en los accesos rápidos, tienes además tres de ellas para ir alternando entre ellas. Pues también tienes una opción de tener seis, que es otra misión que te da ella, que es simplemente escuchar lo que te explica. Así que vamos a hacer estas pequeñas cosas de mantenimiento y hoy sí que vamos a jugar normal y bien y cosas. ¿Quieres subpaletas? Vaya que si quiero subpaletas. Dame subpaletas. Gracias por las subpaletas. No sé si tienes que llegar a nivel 20 para que te dé la misión o nivel 10, pero qué importa. Esta, sin embargo, sí que es la misión importante que tendremos que hacer. ¿Tengo que matar a un garongo? Pensaba que eran tres. A un garongo y a un Ford. Fordran, ¿en serio? Es un Fordoran, tía. Ford. Un enemigo ligeramente raro de las minas, o sea, de las cuevas. Es un enemigo ligeramente raro del forest, del bosque, y otro enemigo ligeramente raro de las cuevas. Y cuando lo hagas puedes tener subclases, y esto es muy importante porque quiero ponerme una subclase. Cuanto antes te la pongas, antes la puedes subir de nivel de forma pasiva. Y consigue los beneficios. Y esto es una cosa que también debería mostrar, sin embargo. Esto es una consola de. Creo que aquí se llamaban de otra manera, pero estos son los Partners Machinery, básicamente. Pero se llaman auxiliares no sé qué. Ah, creo que esto tiene su propio tutorial especializado. En Astarte, dejarme un momento. Tenemos que venir a Astarte, que es la chica de los tutoriales. Aunque los tutoriales. No he llegado a hablar contigo. En cuanto me acercaba, he empezado a hablar. Quería haber mostrado otra cosa antes, pero vale. Sí, quiero conseguir un ayudante auxiliar o como lo queréis llamar aquí. Explicártelo tardaría demasiado tiempo, así que hemos puesto un tutorial más detallado a tu disposición. Echa un vistazo. Hemos puesto tres pantallitas con explicaciones. No juzgues a los auxiliares por su pequeña estatura. Básicamente puedes hacerte un mini yo, un mini aliado. Así que la restricción esa de crear a la gente con menos de 1,5 metros de altura, no entiendo por qué, porque al fin y al cabo puedes crearte tu loli polleces. Pero vamos, son aliados que puedes traer a las batallas, básicamente. Para llevar a auxiliares en la batalla tienes que seleccionar auxiliares desde la terminal. Personal en tu habitación. Bla bla bla. Los auxiliares puedes mandarlos a sus propias misiones. Misiones de recolecta, usualmente. Usualmente no, creo que son las únicas que pueden hacer. Y entonces te dan las recompensas que hayan conseguido en las partidas y entregarlas tú, las misiones cumplidas. Puedes customizar la apariencia de los auxiliares exactamente igual que tu personaje. El creador es el mismo y tiene las mismas posibilidades. Lo único es que el personaje es como mitad de tamaño o algo así. Que un personaje de verdad es un mini yo. Es literalmente un mini yo. Incluso puedes ponerle accesorios, estilos de pelo y de todo. Y si les pones un arma, el arma que le pongas, esa clase van a ser de personaje. Buen trabajo, he finalizado el tutorial. Toma tu auxiliar. Y para activarlo tienes que colocar esto que me va a dar. Este objeto. Has terminado el tutorial, bla bla bla. Toma la cosa de tomar. Si es que no sé por qué lo leo, si es que tampoco importa demasiado. Es sí a todo y ya está. Y la del subclase sí que tengo que hacerla. Tenemos que hacer garongos y tenemos que hacer Fordora, ¿no? Y tenemos que volver al bosque y tenemos que volver a las cuevas. Por cierto, el último día dije que iba a hacer una cosa. Ahora hay un poquito más de lag, pero vamos, nada que ver con el otro día. Este objeto lo tengo que colocar en la habitación y así mostraré cómo se colocan objetos en la habitación para poder activar al Fordoran este. A la Partner Machinery, al como se llame. Y iba a hacer algo más. Ah, sí. Vamos a abrir el huevo este del Redran. Mierda. ¿Qué nombre le pongo? Luego le podemos cambiar el nombre. Pensar en nombre para un dragoncito. Luego lo veremos. Y voy a subirle de nivel. Pero para equipármelo,
Lagoon Slash, esta la voy a quitar del inventario. Es que no hace falta que esté aquí, no vale de nada. Redran. Y me gusta poner... Por ahora lo voy a poner así, luego ya veré cómo lo pondré de verdad. Aún así hay cierto un pequeño delay en los... En los menús. Cuando utilizo los menús, pero bueno. Este es el dragoncico. Sí, hay algún lag. Mirarlo, es bonito y brillante por algún motivo. Sí. Tenía un huevo de experiencia. Que no hace falta hacer desde aquí. Tengo un menú de mascotas. Redran, toma un huevo. Ha subido a nivel 7, maravilloso. Y por lo tanto sus habilidades suben ligeramente. De todas formas, fijaros que hay aquí un contador de 1, 2, 3, 4 y 5. Esto lo que quiere decir es básicamente que puedes darle 5 huevos de experiencia o de lo que sea seguidos y luego tienes que esperar 10 minutos. Creo que para que se recargue un punto cada vez. No puedes subir a las mascotas así, venga, 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 venga. O sea que tienes que subir al mag lentamente y tienes que subir a la mascota lentamente también. Aquí hay que esperar, pero bueno. Y sin embargo, para subir de nivel, subimos a nivel 25 en un par de horas, prácticamente. Sí, porque perdimos muchísimo el tiempo. Así que... vamos a la habitación personal y os muestro lo de las partner machinery o auxiliar o lo que sea. Es básicamente mini yo. Vamos a mostrar el mini yo y luego ya jugamos de verdad, porque ya no queda nada más que explicar definitivamente, salvo hacer la misión esta de conseguir la subclase. Y por eso hay habitación personal mini, aunque no tengas premium ni nada, porque tienes que poner a la partner machinery en algún lado. Al mini yo. ¡Ay, mierda! La pantalla está mostrándose mal. Ignorar eso. Tenía hecho un zoom un poco extraño porque antes estaba mostrando otras cosas. Lo que hemos hecho estaba todo en el medio de la pantalla. No va a importar demasiado, pero vaya. ¡Qué desliz! Creo que no había nada en los límites de pantalla súper importante, creo. Creo, espero. No pienso repetir lo de antes. Así que los jodéis. Los aguantáis. Poner decoraciones. Partner machinery. Y... las vamos a poner a lo mejor aquí en la ventana. Y esto se rotaba con R1 y L1. Vamos a ponerlo... también puedo ponerlos aquí al fresco que les llueva encima a los supuestamente robots estos. Los pondré ahí en línea. Y lo he hecho mal. Y así puedes poner a los de varios personajes. Como tienes tres personajes, puedes tener tres partner machinery. De hecho, luego hay objetos para poder reclamar más partner machinery todavía. Pero como pones esto aquí, podemos invocar al auxiliar. El problema es que no hemos creado ninguno. Para crear el auxiliar tendría que irme a donde hice a mi personaje. Donde creamos el diseño, donde podíamos cambiar el estilo de ropa y todo el rollo en las tiendas. Y voy a mostrar que es una cosa que existe, pero no lo vamos a diseñar hoy y no lo voy a usar hoy porque va a ser eso muy pesado de hacer. No quiero dedicarme otro día a hacer a otro mini yo, gracias. El próximo día o al final no entrará como parte del vídeo porque va a ser muy cansino hacer eso otra vez. A lo mejor lo hacemos al final del live stream o algo de eso. Pero no me voy a poner a hacer ahora porque ya quiero jugar al juego de jugar. Le he dado a entrar a cambiarme mi aspecto, no a la partner, vaya por Dios. No, he entrado aquí sin querer. Eso me pasa por spamear el botón y no leer. Usted, aparezca. Gracias. Controlar no es... elegir las opciones de los auxiliares. Crear nuevo auxiliar. ¿Te gustaría...? Los auxiliares se guardan por personajes y no por cuenta. Voy a crearlo, pero luego va a ser mentira. Y en realidad tampoco va a haber nada que ver, o sea, este menú ya os lo podéis imaginar. Lo único es que son minillos. Mira qué pequeñicos. Aunque literalmente tienen el mismo aspecto que una persona normal. Pero son mini.
Sus mascotas deberían ser del mismo tamaño. No, nunca he hecho un summoner aliadillo. Podrían montarse encima al perro perfectamente. Pero estas son las opciones. Podríamos escoger... hacerle y la clase y todo el rollo, y las opciones son literalmente las mismas. No lo voy a hacer. Voy a cancelar y luego ya crearemos después. Pero puedes hacerte a tú... a tu personaje y a tu mini personaje a la vez. Y puedes llevarlos a la batalla a la vez. Puedes invocarlos en combate para que te ayuden. Y usualmente en algunas misiones de emergencia puede que aparezcan como evento ahí. Oh no, ayúdame que a tu personaje. Tu mini personaje. Para que le ayudes o no sé qué. Ya digo, lo haremos después, lo haremos después. Es demasiado tiempo. Bueno, estoy en B28. Elegimos algún servidor, hay gente para jugar. Y por cierto, hoy me gustaría probar, si estamos en Discord, ir al Discord. Además, me gustaría probar a crear una alianza. Hay dos cosas que no hicimos. Bueno, las subclases, que lo voy a hacer ahora. Y mira cómo vuela el dragoncete. Y crear una alianza. Primero, ¿por qué? No tengo que interactuar con las cosas y solamente con acercarme me ponen los tutoriales ahora. ¿Qué SIP es el de habla hispana? Ninguno en particular. Estamos la gente en el SIP 2. En el servidor 2, mayormente. Aunque, como ya digo, puedes crearte en distintos SIP, distintos personajes, pero en el 2. No me deja descargar el juego. ¿Estás en América? O sea, ¿has puesto la Store en América? Hay muchos problemas con el juego. Si miras en los bots... tengo un bot explicando cómo se descarga y cómo se. Cómo se descarga el juego y cómo se soluciona algunos de los problemas que pueden dar. También. Tenemos. En el canal de YouTube o en el Discord, que está en la descripción ambos, una solución para esos problemas. Y eso es todo, creo. Por si no sé qué problema te da. Una vez que tus clases llegan a nivel 10 o una de ellas... puedes formar una alianza. No hay coste por mantener una alianza. ¿Una alianza es una comunidad? Y si estás en la misma alianza... Vale, si estás en la misma alianza que otra persona y en el mismo chat, puedes comunicarte con el chat de la alianza, básicamente, en todo el SIP. Aunque estés en tu habitación, o en otro bloque distinto. Aunque no estés a nivel 10, pueden invitarte a una alianza. Los personajes en la misma cuenta y en la misma nave, siempre van a estar en la misma alianza. Los miembros de la alianza se dividen en rangos, el líder de la alianza, oficiales que tienen algunas... Pueden reclutar gente, básicamente. Esa armadura de ese tío es la del perrete. Los miembros son miembros, pueden hacer cosas básicas. Y cuando todavía no has entrado, eres como miembro provisional. Cuando te han invitado, todavía eres como miembro provisional hasta que te aprueben alguno de los oficiales o líderes. Que están un poco más limitados en lo que pueden hacer. También puedes eliminar la alianza cuando quieras y todo lo demás. Vale. ¿Creamos la alianza ya? ¿O nos esperamos un poco? De todas formas, las opciones de la alianza... A eso sí que no lo he manejado nunca. Creo que ahora, cuando tengamos un poco más de idea, vamos a hacer... ¿Qué cojones? ¿Están las Sith? ¿Las espadas Sith como decoración? Eso es uno de los últimos objetos que metieron. Las espadas dobles que lleva este en el brazo. O sea, en la cintura. Ah, Pietro, ¿cumplí alguna misión tuya? Vale. No veo por qué no, dame experiencia gratis. Pon algún dulce en la caja de dulces. No, gracias. Luego los puedes sacar cuando quieras, pero es que la caja de dulces me da miedo. Por cierto, voy a cancelar, que me muestro el tutorial otra vez. Mirar el tamaño que pueda haber de dulces.
aunque se pueden comprimir de tamaño algunos dulces. Manejar la caja de dulces es un suplicio. Pero puedo hacerlo aquí también. Mascotas, Redran te ha tocado porque eres el nuevo. Tenía un dulce. Toma un poco de estamina, que vamos a poner aquí y luego ya moveré de sitio y ya está, qué importa. Luego puedo quitarlos de aquí y además ese dulce es una mierda, luego lo cambiaré. Pero el caso es cumplir misiones. Hay que buscar formas eficientes de hacerlo y para eso sí que hay que mirar tutoriales por narices. Si lo quieres hacer bien. ¿Qué más? Tienes que hacer lo de comprimir un dulce en la tienda de mascotas. ¡Ea! Ya que estamos... ¿Me has regalado algún dulce para tutorializarme? Gracias. Buen trabajo. Tutorializarme, por favor. Comprimir dulces desde el inventario. Vale. Esto de aquí... ocupa por defecto 4x3. Si yo intento darle este dulce a mi mascota, no cabe en ninguna parte en absoluto. Es enorme. En otra mascota sí hubiera cabido, pero vamos. Esta me gusta a mí, así que seguramente la utilice. Esta mascota está bastante bien. Comprimir, por favor. Esto es demasiado grande. ¿Qué necesitamos? Grinder. Tengo por casualidad dos, pero... los grinders son objetos para mejorar armas y utilizar cosas de las mascotas. Te dan a montones. Y me piden 2000 de meseta o 2500 de meseta. Tenemos de sobra. Así que comprime, por favor. Ahora es 3x3. Que sigue siendo bastante grande. Pero se pueden comprimir varias veces. El problema es que para comprimir varias veces te piden más requisitos. Ahora me piden 2 grinder y 3000 y pico. Es posible que falle, además. Es posible que fallen. Al comprimirlos y tengas que gastar más grinders. Por cierto, ¿por qué estamos en un lobby de Mónica? Oh, me niego. Los lobbies de Mónica no funcionan. Vamos a un lobby impar. A un bloque impar. Hay cosas que hay que mostrar. 69, perfecto. La gente que mejora las armas son dos, no solamente es Mónica. Además, Mónica lo hace demasiado mal. Dudu es el bueno. Porque Dudu... A ver, yo tengo una teoría. Mónica falla los grindeos de las armas y te hace tener que gastar más requisitos para mejorar las armas por incompetencia. Dudu lo hace por malicia. Y me encanta. Y la voz que le han puesto muy parecida a la versión japonesa. Cuando mejoras las armas, por ejemplo, vamos a mejorar el... no tengo ahora mismo, pero... voy a mejorar esta armadura. Se me ha olvidado sacar los grinder. Perdonad. Dudu falla las cosas peores, pero lo hace... por lo menos lo hace aposta para joder. Y eso... tengo cierto respeto a esa mentalidad. Mónica es la típica de... uy, no, lo siento, lo he hecho mal, uy, lo siento, lo siento, lo siento, ha sido sin querer, yo calle, inútil. Dudu, sin embargo, falla los grindeos y se ríe en tu cara. Y como ya digo, eso hay que respetarlo. De hecho, al principio del juego solamente estaba Dudu. Mónica la metieron después. Y Dudu se convirtió en un absoluto meme en este juego. Y luego metieron a Mónica por, yo qué sé, porque... meter personajes femeninos y además que esté... uy, lo siento, lo siento, lo siento. Va a hacer que a lo mejor... te solidarices con ellos, pero de eso nada. Dudu es mejor. De toda la vida. Quería coger grinders, que tengo unos cuantos. Pues cojamos 10 o por ahí. Dudu es mil veces mejor. A ver si fallo una mejora, por favor. Parece que has acertado, o que has tenido éxito. Las armaduras por esto se pueden subir hasta nivel... hasta más 10. Las armas hasta más 35. Pero las armaduras solamente te piden grinders. Las armas te piden grinders y otras armas. Pero las armas está garantizado que suban. Antes no. Ahora las armaduras es lo único que puede fallar a lo mejor.
¿Ves? Ahora es bastante seguro de que vaya a subir. Por cierto, esto lo estoy haciendo porque tengo grinders, tengo meseta y para demostrarlo. Esta armadura, en condiciones normales, no la subiría de rango nunca jamás en la vida. Pero cuando subes una armadura de rango, tiene más defensas, es lo suyo. ¿Dónde están las estadísticas? Aquí va a tener de 116 a 120. Dios mío, esto no se entiende. Creo que este riesgo es que disminuya en uno. Cuando falla un grindeo, puede que se quede como está y no suba, o puede que baje de nivel a algún nivel. Y esta es la posibilidad de que eso ocurra. O sea, ahora mismo es bastante seguro, pero puede ocurrir. Tienes mucha suerte, vaya que sí. Ahora. Avisos. Ahora es cuando ya puede empezar a fallar un poco más la cosa. Macho, falla. Voy a tener que sacar más grinders. Quiero mostrar que Dudu falle un grindeo y ahora para llevarme a la contraria no lo va a fallar, desgraciado. El nivel 10 es el más difícil, no puedes llegar a nivel 10. Es ya peligroso. Pero nos ponemos con 140 más de defensa comparado con cómo era originalmente el arma. O la armadura. La madre que te parió, de verdad que lo hace aposta. Estoy seguro de que lo hace aposta, tiene que hacerlo aposta. Me han dado hasta un logro. De todas formas, cuanta más rareza tiene el objeto, más posibilidades de fallar. La madre que te echó. Dudu, falla de una vez. Que te dedicas a eso y lo sabemos todos. Eso a mí no me pasa, eso porque lo estoy emitiendo, no por otra cosa. Dudu, en cuanto dejas de mirar, hace jaja, fallo. En 90% y en cosas así, así, ¡ey! ¡Qué fallo! Así sin que te des cuenta. Estas armas tienen que tener un demasiado rango bajo. ¿Qué rareza tiene? ¿9? 9 ya puedes fallarlo fácilmente, venga, tío. Menos mal, te dan logro también. Así, ah, qué fantástica mala suerte que tienes, es su frase. Hay camisetas con la jeta de este tío. Eso es el Dudu que conozco. Ahora ya se ha dado cuenta de lo que tiene que hacer y para qué está en este mundo. Tengo que guardarme dos grinders si quiero mejorar, si quiero seguir mejorando la otra cosa. Voy a dejar de mejorar. Que he venido a comprimir al fin y al cabo. Y esto también puede fallar. 2x2 sí que me parece mejor. Y es la máxima compresión, vale. Hemos comprimido estas tortitas hasta su mínima expresión. Toma unas deliciosas, deliciosas, deliciosas tortitas. Que ahora puedo poner, por ejemplo, aquí. O aquí. Es un hueco a lo mejor más suyo. ¡Hala! ¿Para qué sirve esto? Básicamente, comprimir los dulces sirve para gastar objetos tontamente y para que tener los mismos resultados en menos espacio. Esto hace más 10 al nivel del elemento. Ahora tiene 20 de elemento. No veo por qué no. Vale. Ahora sí, vamos a hacer cosas. Y por cosas quiero decir, tenemos que ir a el bosque de nuevo y a las cuevas de nuevo. Hay que hacer repetición de la jugada. Pero bueno, ¿quién estamos? ¿Quién está y quién se puede meter en Discord? De hecho, me puedo meter en Discord. Me gustaría probar... Ah, han sacado ya esta... cosa de perder el tiempo en el lobby. No sabía. Voy a meterlo en Discord y quien quiera estamos en el canal del PSO2. Y habrá que rejuntarnos luego... para... porque digo, ya se han terminado los tutoriales, ahora toca farmear. Habrá que rejuntarnos luego para... hacer la alianza.
Yo estoy descargando el juego de momento. Vale, no, sí, hay mucha gente que todavía con los problemas que ha dado el juego. No me extraña. Pero estamos en B29, B69, quiero decir. De todas formas, esta hora al principio de la tarde, o al principio, a las 6 de la tarde o por ahí, es una buena hora. No hay tanta gente, no hay tanta congestión. Ahora, no parece que haya misiones de emergencia tampoco, o de urgencia. Ya que estoy mientras veo a ver si entra gente. No sé, no hago la misión yo solo y ya está, tampoco me pasa nada, pero. Voy a comprobar que no tenga misiones pendientes por coger. Jan. Las cogí, pero no las hice. Ah, vale, tienes que buscar. Mejorar el elemento de un arma lo demostraré eventualmente. De todas formas, estoy con una clase que no tiene elemento en las armas, entonces. Lo haré cuando sea Tekker o Tekker, mejor dicho. Buscar a un personaje a través del Visifón. Vamos a buscar a través del Visifón. Buscar un Arx por personaje. Oh, Dios mío. ¿Es el de verdad? No puede ser el de verdad. Necesito saber si es el de verdad. Ah, no ha registrado el aspecto. Puedes registrar tu aspecto para que lo busque otra gente y vea cómo es tu personaje. Ah, no sé si será el auténtico Man Jackson. Es un héroe legendario. ¿He cumplido tu cosa o no he cumplido tu cosa? Perdona, instrucciones poco claras. Ah, tengo que buscar un jugador, no tengo que buscar un personaje. Lástima. Ah, estoy encima de la opción, no la veía. Buscar personaje. Lo que sea. No he encontrado a nadie con ese nombre, qué lástima. Pero si conocéis la idea de alguien, la podéis buscar ahí. La idea mía es Force Mithrandir, ahí podríais buscarme, se supone. En el servidor 2, en el SIP 2, eso sí. Me temo. ¡Uf! No, no esta misión, no. Todas las misiones menos esta. Pon una frase automática cuando hayas completado la misión. Voy a aceptar la misión, pero luego la haré, seguro que no se me olvida. Esta misión básicamente es con un menú del chat, cada vez que ocurran ciertas acciones puedes poner que tu personaje diga una frase. Y el caso es que hay gente que se dedican a poner frases en todas las acciones y cada vez que juegas con un personaje de esos, con una persona de esas, su personaje está spameando gilipolleces cada vez que ocurre cualquier cosa. ¿Ha muerto alguien? Una frase. ¿Hemos llegado a cierto sitio? Otra frase. ¿Hemos cambiado hemos cogido un transporte? Otra frase. ¿Terminado la misión? Otra frase. ¿Recibido daño? Otra frase. ¿Hacer cierto ataque? Literalmente con cada photon art que hagas puede decir el personaje, voy a usar este ataque. Y es muy pesado. Es increíblemente pesado y es una cosa que no deberías enseñarle a la gente, juego. Son malas prácticas. Es muy, muy, muy pesado. Es increíblemente irritante. El caso es que nada más que por eso me voy a alejar de él lentamente. Pero es que es muy pesado. Estás haciendo una misión de farmear nivel ahí, tú tan tranquilo. Y dos o tres personajes ahí. Tontunas, tontunas, tontunas. Y digo, macho, estate quieto ya con las tontunas. Pero como lo tienen puesto en automático, pues no lo pueden evitar. ¡Ea! Si no hay nadie al final, pues voy a hacer la misión. Voy a hacer el bosque y eso yo solico. Y así probamos al dragoncete. Le tengo que poner un nombre. Luego pensaré en alguno, supongo. Podéis sugerir. Le puedo poner, cambiar el nombre cuando quiera. No era disponible, ¿verdad? Vamos a hacer las cosas solico. Es un nuevo día. Esto hay que hacerlo todos los días. Es importante. Hay nuevas misiones que te suben el porcentaje ese del que hablamos el otro día, el porcentaje diario. Hay que matar dragones. Maravilloso, porque tengo que ir a los dragones. Hay que matar a un Nordiran. Ok, no ese es el nombre que tenía originalmente, pero vale. Y un dragón. Pues a las.
a las cuevas que tenía que ir eventual, que tenía que ir también. Por cierto, oh Dios mío, he olvidado un detalle muy importante. Muy importante que me dejé a medio de hacer ayer. No comprobamos si habíamos cumplido la misión del tío este de las recetas de comida. Se me olvidó volver a por el tío de la cafetería, que son 100.000 de pelas directamente, que son muy buenas. Tantas cosas había que hacer ayer que evidentemente algo se tenía que quedar en el tintero. Una cosa que voy a hacer, de todas formas. Dejarme comprobar. Me gustaría ajustar los volúmenes del sonido. Porque yo creo que no están nada bien. El volumen de los efectos de sonido está demasiado alto, en mi opinión, en la mezcla del juego. Los voy a bajar bastante. El volumen de las voces a lo mejor lo voy a subir un poco. Y... un momento. No, esto no sé a qué volumen estaba. Voy a decir ese volumen. Pero el volumen de la música lo voy a subir. El volumen está demasiado bajo, el de la música. La música se oye muy de fondo y los efectos demasiado altos. Pero hay demasiado contraste. Lo voy a subir bastante. La música está bien. Me gustaría oír la música, no los efectos todo el rato solamente. Con un poco de suerte, así la mezcla estará un poco mejor o más a mi gusto. Dragon Scale... Espera, perdona. ¿Anduske? Anduskian. Anduskian. ¿Anduskian? Andurcian, dirás. Santa madre de... ¿Qué importa? No me importa. La traducción no me afecta. No puede hacerme daño. ¿Conseguimos alguna? No, un coral, lástima. Tengo 5. Estos son potencialmente 500.000 de dinero. Por cierto, entre 3 personajes puedo entregar 3 por semana. Por lo tanto, tengo 300.000 de dinero ahí hoy. Con lo que pescamos, ¿te importa que suba a la mesa y pise lo que estabas comiendo? Porque dame los cuartos. Dame definitivamente los cuartos. Vaya que sí. Y como tiene otras misiones, en lugar de volver, como esto hasta la semana que viene no puedo volver a repetirlo. De hecho aquí lo pone, hasta el 6, el 5 del 6 no puedo volver a hacer esta misión, y hasta ahora. Así que pescaré y picaré en Naverius, y ya está. Y conseguiré las famosas setas de Naverius, que de esas tengo una colección. Pero esto todas las semanas es interesante e importante de hacer. Es dinero. Nunca se puede tener suficiente dinero. Pero vamos para allá. Ah, sí. Como la misión es recomendada... Misiones recomendadas. Misiones recomendadas. Esto es otra cosa que ocurre. Aquí puedes hacer expediciones libres e ir al sitio que tú quieras. Pero si le das a misiones recomendadas, tienes 3, y en el futuro van a ser 4 misiones recomendadas. Que las misiones recomendadas tienen una recompensa extra. ¿Veis esta cajita? ¿Este símbolo naranja? Este símbolo naranja significa, esto es una recompensa que te damos cuando completas la misión. Y estos objetos pueden ser interesantes. Pueden darte objetos que son misiones de subir experiencia muy rápido. O recompensas valiosas. Así que estas misiones hay que hacerlas siempre que se puedan. Aparte, las propias misiones tienen más experiencia y más rare drop rate. Aunque parece que todas las misiones tienen más experiencia y más rare drop rate aquí. Sí, no sé por qué. ¿Será por el lanzamiento en PC? Las misiones recomendadas... Ahora mismo hay 3, pero... dentro de muy poco tiempo va a haber 4, porque es lo que hay en la versión japonesa. Y la cuarta misión siempre es una misión que te da el triple de experiencia. Es una misión de farmear nivel. Así que subir de nivel, como ya digo, es una cosa que no es un problema. Siempre va a haber misiones para subir de nivel. No sé por qué aún no están activadas, pero las activarán dentro de poco. Tenemos que hacer una misión en las cuevas y tenemos que ir de todas formas como recomendada, así que no veo por qué no. Voy a meterme en múltiples bloques por farmear más por ahí y ya está. Ah, otra cosa.
Cuando creas una misión te aparece este menú. Este menú solamente cuando eres tú el que has creado la misión, por cierto, importante. Si entras como invitado o no. Estos son misiones que puedes hacer mientras estás haciendo esta misión. Y por lo tanto conseguir estas recompensas de meseta y experiencia a la vez. Tienes un límite de 20 misiones aceptadas máximo. Así que tampoco te pases. Y coge solamente las misiones que crees que vas a poder conseguir. Esto es conseguir carne de matar ciertos enemigos. Estos objetos solamente dropean cuando tienes la misión cogida. No me gustan mucho estas de coger objetos. Pero si es matar a cierta cantidad de enemigos, sí que lo puedo hacer. Como por ejemplo, matar a 60 dragones. Aceptada. ¿Matar a un Catedran? Sí, ¿por qué no? ¿Matar a un Bold Dragon? Tengo que hacerlo obligado. ¿Superar esta misión? Pues digo yo que la voy a superar. ¿Conseguir 30 cosas? No, gracias. ¿Matar a esto? Sí. Pero tengo que asegurarme de que he cumplido todas antes de salir de la misión. ¿Matar a esto? Sí, ¿por qué no? Y ya está, aceptado todo. Y cuando terminemos la misión, las entrego y muchos dineros y muchas experiencias, que siempre está bien. Al final creo que le he dado al mismo bloque, no a múltiples bloques, pero bueno, no importa, yo solo también lo puedo hacer. Aunque lo he puesto en difícil para ya siempre intentar jugar, como ya digo, en la máxima dificultad que podáis. Siempre, si veis que os cuesta mucho bajar una dificultad, pero intentar jugar en la máxima que podáis siempre, va a ser más experiencia y va a ser mejor. Más rapidez para subir las cosas de subir. ¡Ah! Este disolvente de dulces es una cosa que me han regalado por alguna misión de Pietro, que no sé si entregué la última que hice, por cierto. Para destruir dulces que no quieres. Cuando están metidos en la caja realmente no puedes sacarlos fácilmente. Tienes que cargártelos. Pero como he puesto dulces al azar, esos dulces no me sirven. Así que lo voy a guardar en... Quería haberlo guardado en mi inventario personal. Luego tengo que organizar mi inventario. Intentar, como tenéis los personajes organizados por clases, idealmente tener el inventario organizado en inventario personal. O inventario por defecto, inventario del personaje. ¿Vale? ¡Un concierto! Interesante. Habrá que ir. Pero esto de aquí tendría que estar en mi inventario de personaje. Y lo del caramelo también tendría que haberlo guardado en mi inventario de personaje para que no... Porque el inventario por defecto, el inventario común son 200 ranuras solamente. No quiero llenarlo de basura. Vale, me toma la bebida. Vámonos para allá. Es importante tener el inventario más o menos limpio porque se llena muy rápido. Se llena súper enseguida. Súper, súper enseguida. Y no voy a picar ni pescar en las... En el volcán porque me voy a reservar para hacerlo en el bosque. Bueno, pues nada. Esto ya lo hemos vivido. Pero... Vamos para allá. Oh, he encontrado la transición a la segunda zona rápidamente. Por cierto. Todos... No todos, pero la mayoría... De las misiones libres tienen dos áreas. Hay enemigos que solamente salen o salen mucho más comúnmente en las segundas áreas. No os estreséis si no habéis explorado un área al 100%, porque el primer área hay enemigos que no pueden salir en el primer área. Iros al segundo área cuanto antes podáis, si eso. Matar enemigos por el camino, si veis qué tal, pero no, tampoco hay que por qué recorrer todos los recovecos. Si vais al segundo área, en el segundo área es donde aparecen más enemigos, que sí que serán sobre todo los enemigos raros para ciertas misiones, así que la segunda área siempre es mejor que la primera, normalmente. Hay algunas zonas, las últimas que metieron al final, que solo tenían un área y el jefe, no dos áreas más jefe. Porque al fin y al cabo tampoco es que cambie el decorado, tampoco sirve de mucho tener dos áreas distinguidas. Si al fin y al cabo, si estás farmeando, tendrás que dar vueltas en ellas. ¡Ay, Dios! Ya me acuerdo de este ataque. Este ataque está roto. Ese ataque está chetísimo. Tarda mucho en cargarlo, pero mira. ¡Qué fiesta! Eso al dragón le va a sentar bien. No me acordaba cómo manejaba yo al dragón este, pero ya me acuerdo cómo manejaba al dragón este.
Por cierto, estoy a punto de subir. Ay, Dios, me estoy tirando los objetos de experiencia y todo eso. Tengo 21 de 50 de experiencia. Uf, me estoy guardando los de 75 de experiencia para cuando haya misiones un poco más útiles, de que te dan más experiencia. Pero los de 50 de experiencia no van a faltar, me parece a mí. Y más meseta y más todo. ¿Han salido enemigos mientras daba vueltas? No, pues vayamos a otra zona mientras sigo tirando. Esto es muy frustrante. Estoy tirando ahora mismo los de valor bajo porque las misiones que estoy haciendo son de misión difíciles tampoco. ¿Cuándo me han dado esto? ¿Qué he hecho para que me den dos tickets de 15.000 de experiencia? Me los voy a guardar porque cuando... Con esto son 30.000 de experiencia que puedo subir al Tekker una barbaridad rápidamente. Unas botas. Las cogeré. Aunque ya digo, estoy cogiendo un poco de basura que realmente no necesito. Son de 7 estrellas, de 8. ¿Qué importa esto? Para otras futuras clases para empezar, pero vamos, que tengo que cortar esta costumbre, eso no sirve de nada. Mirad, ha salido una misión que es muy interesante. Cuando estás en los lobbies, cuando estás haciendo misiones de este estilo, de exploraciones, pueden aparecer misiones raras durante la exploración. Esta misión sirve para ignorarla. No la hagáis nunca, es una mierda de misión, la detesto. Hay que buscar tres materiales o tres huevos o algo así por el mapa del mundo y entregarlos aquí. No te da suficiente experiencia para que merezca la pena, es una pérdida de tiempo increíble. Y ahora lo que pasa es que Melita esta va a estar todo el rato diciéndome: detecto lecturas del material en no sé qué zona, en D3, en el mapa. El mapa está manejado por zonas, está dividido por como cuadrados. Y ahora mismo estoy en E2. D3 significa que tendría que ir, creo que es hacia el sur y hacia la izquierda. Pero, ah, mira, mini jefe. ¿Has visto este ataque? Ya verás qué risa. Au, nota mental, alejar al dragón de allí. Mierda, no lo alejé a tiempo. Por cierto, el fuego quema, pero tampoco una barbaridad. Me temo que mis mascotas las estoy dejando demasiado en peligro. Como estoy yo solo, no hay nadie más que pueda llamar la atención. Y se los están cargando. Pero mientras le quede vida, aún puede joder el pajarete. El pajarete sigue quitando de todas maneras. El pajarete siempre es buena opción para jefes. Vale, ahora sí se ha muerto. Ah, pero ha vuelto el dragón. Maravilloso. Ok, vamos a tener un problema. Va a salir donde estás tú. Ugh, no puedo evitarlo. Por eso hay que tener varias mascotas, porque pueden ocurrir accidentes, sobre todo cuando no tengo mejoras de vida para ellos ni nada. Cuando no tienen... Nada, quitas 2.000. Por hostia, meneillos. ¿Desde cuándo quitas tanto? Te subí a nivel 10, a que sí. A 10 estrellas. Por eso quitas más que antes, bastante más que antes. No está nada mal. Intento esquivar como si me fuera pegar a mí. Y está pegando a la mascota, lo siento, no tengo costumbre de jugar con Summoner, pero nada. Otra menos. ¿Hemos recuperado el pájaro? Hemos recuperado el pájaro. Salgamos de aquí. Oye, puedes morirte ya, ¿no? Cansado. Que eres un cansado. Que tengo que estar matando, gracias, enemigos normales para hacer las misiones, no a este pavo. Creo que no tengo que estar matando a este pavo. La verdad es que no estoy seguro. Oye, y tengo que salir dentro de 10 minutos de la misión. ¿Haya terminado las mini misiones que he cogido o no? Porque hay concierto. El concierto es una cosa que viene antes de misiones especiales. E imagino que va a tocar un Darkfalz Elder o un Darkfalz Loser. Supongo, pues son las dos misiones realmente que hay ahora mismo que requieren concierto.
¡Qué armadura me has dado! Una que es una mierda. Maravilloso. De todas formas, con la última actualización han metido las mejores armaduras que hay por el momento, las Rai. O Rey, no sé cómo las han llamado. Pero han metido unas armaduras de 12 que se pueden conseguir con ciertos puntos. Con weapons badges, eso está muy bien. Vale, Fordoran tenía que matar. O Fordran, como lo hayan llamado aquí. Sonríe. Si no estoy mirando a la gente, no sale el ataque. Guay. Un requisito de 2 completados. Ahora me falta encontrar un garongo en el forest. Pero, como ya digo, saldré a ver el concierto. Que el concierto es un concierto de verdad. El concierto es literalmente un concierto. O bueno, lo que quieras es que entiendan los japoneses. No es que se toquen instrumentos. Pero sí, cancioncitas y idols y movidas. De hecho, como salió la colaboración esta con Hatsune Miku, es muy probable que sea de Hatsune Miku. Hubo una época, en la versión japonesa por lo menos, que hicieron colaboración con Persona 3 y el 5, Dancing y todo eso. Y fueron eventos de... Nah, ya digo, no coger la basura, no tiene 10 estrellas, es basura. Que eran eventos de los Persona Dancing, que tenías que darle a botones y todo eso, además, para mantener el combo. Mira, tenía que matar Norderans, una misión más hecha. Armadura de 3 estrellas, no me importa. Y seguiré dando vueltas. No he encontrado, la verdad, es que ninguno de esos materiales que me están diciendo en la misión, pero es que... es posible que los esté pasando, dando de alto, porque es que no me interesan esos materiales para nada. Oh, cosas. Ah, Razan, más magias. Luego tengo que ver qué magias tengo y equipármelas y todo el rollo. Aunque estoy yendo de mascotas, no de magias, pero siempre es una cosa que puedo hacer para ayudar. Macho, no estoy nada más que viendo Norderans y su padre. Necesito Darkers, había que matar a algunos de ellos. Me faltan algunos enemigos que no me están saliendo. Ah, mira, este es uno de los huevos. De hecho, el otro está aquí. Estaban al lado del objetivo todo este tiempo. Me falta uno más. Pero seguramente está cerca. ¡Huevo de melón! Melón es una mascota interesante, la que se autodestruye. Y es un melón. Es parecido a un melón, de verdad. Una sandía, más bien. ¡Ah! Cárzago le han llamado. Bueno. Hay que dispararles al evidente punto débil. Si no, les quitas una mierda. ¡Ey! ¡Aquí estáis! ¿Soldinian? ¿Por qué con doble E? ¿Soldinian con I? Han querido ponerle acentuación a lo mejor americana a alguno de estos nombres. Dig. Con DE. Con E. Con doble E. DEG. Es un Dig, pero claro, creo que le han puesto muchos nombres como si fuera pronunciándolo así americano con las dobles letras y eso. Gelwulf, vale. Hay que esquivar eso, cosa roja que se ha visto antes. Intentaré hacerlo. Pero con el mago o summoner, con este esquive soy invulnerable durante todo el esquive, así que...
E igualmente, con la velocidad de correr, somos ligeramente más rápidos que la cosa esta roja. No deberíamos tener problemas para esquivarlo. No demasiados, por lo menos. Antes era más rápido las cosas esas rojas que tú. Y tenías que esquivar de verdad. Vale, la verdad es que no sé qué objetivos he cumplido y cuáles no, pero he debido cumplir unos cuantos. Aunque me falta la mierda del huevo este. Voy a dar un par de... Hostias, no puedo dar muchas más vueltas, tengo que ir a por el dragón. Tengo que ir al concierto. Creo que voy a pillarlo empezado. Ouch. ¿Dónde está...? No he encontrado la siguiente sala. ¿No puedo aprender esto? No puedo aprender esto. Voy un momento donde creo que va a estar la salida. Pero tengo que enfrentarme al dragón y me parece que... Es que tengo que... Si vas al concierto, básicamente te dan... Creo que es 15% o 10% más de... porcentaje de objetos raros que te suelten en las misiones. Y a lo mejor tenía que haber ido... Tenía que haberme dado un poco más de prisa para matar al jefe. Tengo que ir a ver el concierto de las naricillas. O por lo menos estar ahí medio presente. Pero lo vamos a pillar empezado, me temo. Pensaba que faltaba más tiempo. Se han pasado los 10 minutos rapidísimo. Creo que no he llegado a completar todas las misiones que tenía que haber hecho. La culpa la han tenido los huevos, eso seguro. Dragón, tienes que morírteme rápido, si me haces el favor. Y es tan difícil, estoy yo solo. Voy a tardar un poquito más de lo normal. No me mates al dragón y con eso me vale. Si no deja descargar el juego de la Store de Microsoft, tenéis que poner el... En el idioma del ordenador, tenéis que poner la región en Estados Unidos. No me mates, no me mates, no me mates al dragoncete y cómete ese ataque, gracias. Con tu cara. Menos mal que esto revienta. Y no se ha metido bajo tierra, solamente se habría metido bajo tierra ya. Ah, no le has dado al dragón, qué pringao. Voy a ir a por la cola directamente porque va a meterse bajo tierra. Sabía yo. No le puede quedar demasiada, demasiada vida. Está extremadamente baja, se supone. Muérete ya, hombre, hazme el favor. Está recuperando su cola. Cuando mete la cola bajo tierra, que es lo que está haciendo, lo bueno es que se queda parado y deja su cabecita disponible. De esa manera. 31 minutos, o sea, estamos ya pasada media hora, ya ha empezado el concierto. Objetos, por favor. Aunque luego puede que tenga que volver a cumplir alguna de las misiones que me dejaba media. Ningún objeto es de 10 estrellas, no hace falta ni que lo mire. No ha aparecido la alerta de si un objeto es de 10 estrellas. ¡Fuera de aquí! Ah, y esto es importante. He completado la misión, he hecho rango A o S, que básicamente es matar a cierta cantidad de enemigos. Y por lo tanto tengo cajita de recompensa porque es una de las misiones recomendadas del día de hoy. Las misiones recomendadas cambian por día. Y la recompensa va a ser una Weapons Badge. Eso es bueno porque son eventualmente armas de 13 estrellas que son bastante buenas. Así que cuantas más mejor. Está sonando el concierto ya. Ah, no, es Kuna. Pensaba que sería lo de Hatsune Miku, pero no es Kuna. Kuna es la... ¿Idol? Entre comillas, de este juego. No, es técnicamente su profesión. Técnicamente. Y puedes poner zoom. Y han traducido las canciones.
pero puedes mirarlas así, tal cual, a la bailar. Si no hubiéramos hecho la solución del lag, se estaría viendo fatal. Va bastante bien. Ahora, esta canción es Our Fighting, así que imagino que la misión que va a venir después va a ser Elder. Creo que toca Elder. Ahora, no sé si he llegado a la... No sé si he llegado a la primera o a la segunda canción. Porque hay dos canciones en realidad. Pero para que salga la segunda canción... Creo que es la primera. Si quieres que suene la segunda canción, tiene que el público decirlo de encore, que es decirlo de otra, 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 básicamente. Pero no, si es la segunda canción ya no funciona. Pero no ha desaparecido el escenario, así que creo que es la primera canción. Yo no lo voy a decir, ya le diré a la gente, tengo el teclado alejado de mí y me da pereza. De todas formas, si no haces el encore tampoco pasa nada. No hace falta realmente ni siquiera mirar el concierto de forma activa. Cambiando la cámara ni nada de eso. Con estar... Con estar aquí en... Simplemente en las tiendas... Haciendo cualquier tontería... Los beneficios de estar en la... En el concierto te los llevas. Usualmente ni siquiera miro el concierto. Me pongo ahí a ver las tiendas de la gente. Pero ha funcionado. Así que vamos a ver una canción y un poco de la primera que, ya digo, llegué tarde. Ah, es Eternal Encore, tiene sentido. Pero estas canciones están traducidas, las versiones en japonés son en japonés. Las han doblado, es extraño. ¿Dan más bonus con el encore? Creo que no, la verdad. Pero escuchas más cosas, así que... Las voces se pueden poner en japonés si tú quieres, pero... Lo que quiera la gente. Yo lo voy a dejar doblado en inglés para que la gente escuche los doblajes... Y sus fallos y sus cosas. Pero bueno, escucha la canción y ya está, copón.
En la pantalla del fondo le cambia el color del pelo. Pero yo creo que es porque en la pantalla del fondo no reproduce los efectos de iluminación o no los reproduce igual o algo así. Y es todo muy raro. Esta canción es un poco rollete. La otra es algo mejor. Pero no es la del, no es la buena. Hay un evento de estos. Hay un concierto de estos. Que no sé cómo van a poder traducir. Pero ojalá lo hagan y va a ser muy raro. Que llegará eventualmente, que es el baile de Arx. Es el, la canción de los Arx. Y esa es la buena. Y no sale esta tía. Salen otros tres distintos. Y es 100% mejor. Y eso va a ser la polla, sobre todo por el baile que tiene. Iba a criticar lo de los symbol arts que está poniendo la gente, pero el puto gato era súper realista. Esas imágenes se pueden crear con un editor de símbolos que literalmente tienes que poner símbolos. Ahora, macho, de verdad, la gente. Pero... súper complicado. La pregunta es... ¿he podido importar los datos de mis personajes de la versión japonesa? Los del creador de personajes. ¿Puedo importar mis symbol arts de la versión japonesa? A la americana, eso necesito comprobarlo. Pero ahora demostraré cómo se pueden copiar esos símbolos para decirlos tú mismo. Pero para eso tienes que verlos tú. Ah, mira, por supuesto. Tiene que estar lo del... lo del este, lo de la... lo del funeral. Pero hacer esos símbolos es bastante complicado. Es una movida. Y estoy cortando la canción, pero bueno, ea. Están diciendo que no creen que se puedan importar, pero yo creo que sí es que se puede. El editor tiene que ser el mismo. Creo que si tienes los datos, tienes que poder. Porque necesito mi cosa de Zoeber así, yo soy Jesús y cosas de esas. Los personajes puedes importar el aspecto. Te vas a la versión japonesa. Bueno, luego lo explicaré. Creo que no es el mejor momento.
Oh, Dios, no se habla de B7, pero no se habla de B20. Vale, a ver. Ahora tenemos que esperar un momento en el lobby sin salirnos de aquí. Porque aquí enseguida aparecerá un simbolito de una nota musical que significa que tengo el bufo de más experiencia. Hablando de más experiencia. He cumplido una misión, tenía que haberme esperado a cambiar de clase. Ah, por cierto, un momento. La fuente desaparece durante los conciertos. Así que... darle un momento. Adiós. Ya el mismo traje, pues es un traje genérico que yo, pero bueno. Y el color del pelo bastante similar. Y la altura. Pero es de Human. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Este ha jugado en la beta de Xbox por los anillos esos que lleva. Enseguida explico cosas. Necesito hacer una cosa importante. Por cierto, ¿qué misión es? ¿Naverius Forest? Entonces es la nueva. Esta misión es la del bosquecito. La misión que pide hacer esa, la SIA. Es la misión del bosque. Un momento. Por cierto, dragón. Dragón. A ver si vuelve a reaparecer. Ah, ya está. El símbolo musical ya ha aparecido. Mientras voy a explicar cómo se importan... No cómo se importan, cómo puedes conseguir symbol arts... Vale, ya ha aparecido el pastel. ¿Cómo se pueden crear symbol arts y todo eso? Un segundo. Ahora estamos dentro del pastel. El pastel ha reaparecido y ahora puedes estar dentro y hacer así. Ah, inquietantemente. Ah, me he salido demasiado fuera, ahora ya estoy interactuando con él. Pero puedes estar dentro del pastel o de lo que haya, según el lobby que haya en este momento. Cuando hay un concierto te puedes colar dentro porque hacen que desaparezca. Y puedes atravesar cosas. Bueno. Symbol Arts. Está... Vale, hay un menú al que accedo que es este menú, que es el menú rápido. No he explicado cómo se accede ese menú rápido, yo usualmente lo doy a Select. Pero también puedes acceder desde... Demasiado acostumbrado a hacer la versión rápida. Menú rápido. Aquí, en el personaje. Y aquí está Symbol Art. Aquí puedes crear un nuevo Symbol Art. Esto es súper complicado. Tienes que añadir básicamente partes. Y con estas partes, cambiándole el tamaño y deformándolas. Es más fácil con un ratón. Lo que pasa es que las partes se pueden deformar mucho. Entonces puedes llegar a hacer muchas formas y muchas historias. Y hacer símbolos súper complicados. Y puedes añadir como 300 partes o una locura. Y puedes hacer símbolos súper, súper curiosos. O también puedes coger los que ha hecho la gente y copiarlos. Guarda. Y ahora puedo yo desplegarlo cuando yo quiera. Si te vas aquí arriba, al historial de los que has visto, y había uno que me interesa, que es este, por motivos. Y aquí se muestran todos los que has llegado a ver. Pero no spameéis sin volar por spamear y ya está, cojones. ¿Qué hemos llegado a ver? No. Realmente no muchos buenos. Pero luego eventualmente hay algunos interesantes. Coño, el dinero. Guardar. Luego el Fantasta Universe. Y de todas formas, yo creo que se... Porque estos archivos, ahora que los he guardado en mi inventario, digamos... Por cierto, se guardan por personaje. Ahora que los tengo para decir yo cuando quiera, si me voy aquí a simbolar, puedo desplegarlo y decirlo cuando yo quiera. ¿Vale? Esto se ha tenido que guardar en una carpeta del ordenador. Que es la carpeta de mis documentos. Y dentro de mis documentos, Sega, Phantasy Star Online 2, NA.
la gente que tenga la versión japonesa instalada tendrá la carpeta Sega Phantasy Star Online 2. Y ahí, por ejemplo, hay cosas como la personalización de personajes. Y como el juego es básicamente el mismo, tú puedes entrar aquí al salón en la versión japonesa, tener tu personaje ya creado y decir, darle un segundo que cargue. Darle varios segundos que cargue. Y es lo que hice yo para importar mis personajes, por lo menos su aspecto básico. Oh, wow, ¿qué está pasando? Gracias, menos mal. Aquí tienes las opciones de guardar información de personaje. Tú a esto le pones un nombre y se guarda como un archivo en tu ordenador. Tú ese archivo te lo llevas de la versión del PSO2, lo copias y lo pegas en PSO2 NA y ahora tienes información de carga de personajes aquí de repente. ¡Magia! Y puedes cargar la información. Los tipos de pelo que no existan no se cargarán. Los camuflajes que no tengas, la ropa que no tengas, no se cargará. ¿Qué coño, Tini? ¿Qué haces ahí arriba subido? No te había visto. De hecho, no sabía que estabas metido, pero antes me metió en amigos y no me cargaba nada. Ahora sí me carga algo. Tengo que cumplir lo de la subclase. Voy a dar un viaje rápido a ver si encuentro un garongo. Necesito conseguir la subclase lo más rápido posible, pero es que se me había olvidado ahora mismo. No voy a cumplir las misiones hasta que no tenga lo del garongo. Exploración. Tengo que ir al bosque muy, muy rápido. Lo voy a hacer en normal, ni siquiera lo voy a hacer en... No sé si me lo pide que lo haga en difícil. Lo voy a hacer en difícil. Pero tenemos 9 minutos para hacerlo antes de que empiece la misión. Aunque va a ser una misión del bosque, va a haber garongos ahí, pero... Da igual, necesito encontrar un garongo. El garongo es uno de esos enemigos que solamente aparece en la segunda parte de la misión. Nunca en la primera. Que yo sepa, nunca en la primera. Así que voy a darme prisa y hacerlo, pero últimamente... ¿Será porque está el servidor muy petado? Me tardan más los tiempos de carga entre zonas. Tengo que guardar objetos en el inventario y de todo, que hay misión especial. A ver si con suerte esto me lleva a la segunda área. No, es el área 1. La salida va a estar arriba, casi seguro. Viendo la estructura del mapa, la salida está arriba. Ahora, tengo que pescar también. Pescaré en la segunda zona. Hola, ¿cuántos enemigos? Qué bien os estoy matando. Busca al garongo. Lo malo es que voy a tener que matar enemigos, pues si los dejo sin matar no van a respawnear más. Hay unos cuantos perros. Si vas con un acompañante y este mata al enemigo, ¿cuenta? Sí, con estar cerca. De hecho, ni siquiera tienes por qué estar realmente cerca. Con estar en la misma área, o sea, en el mismo mapa, cuenta. Puedes no ver al enemigo y que te diga misión completada. Si tu compañero lo mata, funciona también. El garongo suele estar en las zonas de los árboles. Normalmente. ¿Contó? No lo sé. ¿Has matado a uno? Déjame mirarlo en cuanto no tenga un perro aquí. Aquí tengo otro garongo yo de todas maneras, pero me gustaría comprobarlo, la verdad. Pues no, sí que hay que estar ligeramente cerca, entonces. Da igual, tengo uno aquí. Por eso es que es más de uno los que había que matar. Ahora sí me lo han dado. A lo mejor tienes que estar algo más de cerca, así que tienes que...
por lo menos en tu mapa haber cargado al enemigo. Voy a abandonar la misión, de verdad tampoco necesito terminarla. Solo quiero hacer... ¡Ah! Se me ha olvidado pescar. ¡Pijo! Da tiempo a pescar, ahora luego entro a pescar. Voy a conseguir la clase primero. Voy a poner al Tecter, que no lo tengo subido nada. Y así va subiendo. Ya puedes tener clase secundaria, qué buen trabajo, madre mía, no lo puedo creer, maravilloso. Diversión fue... fue conseguida por todos. Vamos a ponernos clases secundarias. Seleccionar, ahora podemos seleccionar aquí clase secundaria, aunque he pensado una cosa. Voy a poner al Tecter un momento de... o Tecter, de primaria. Y luego de la clase secundaria. Por cierto, una cosa que recomiendo, aunque creo que estoy haciendo un poco raro. Intentar, si tenéis una combinación de clase primaria y secundaria en mente, por ejemplo, si tenéis pensado ser Fighter Hunter, Fighter primaria y Hunter secundaria, que es lo que voy a hacer yo con otro personaje, empezar usando la secundaria, empezar usando Hunter, porque la clase secundaria solamente puede llegar a subir hasta nivel 50 de forma pasiva. Entonces, subir primero la secundaria, porque luego os cambiáis y ya subís la primaria que vais a usar definitivamente. Si no, vais a estar subiendo la clase que os gusta primero y luego de repente tenéis que cambiar de clase aposta para subir la otra. Me está explicando que los Tecter tienen ventajas y qué armas utilizan y cosas así, vale, sí, ya lo explicaré yo eventualmente. Pero voy a entregar todas las misiones y por tanto llevándome mucha, mucha y bonita experiencia. Hablando de experiencia, teníamos dos tickets, ah, y un melón. El melón se va a seguir llamando melón, es que es un melón. Luego mostraré al melón. Pero voy a entregar mis múltiples misiones y subir múltiples. Ahora tengo nivel 13. Luego me pondré summoner de nuevo de primaria, pero es porque la principal sube más rápido que la secundaria y quiero subir a esta clase para tenerlo a un nivel decente. Mira cuántos niveles de lo que técnicamente va a ser mi secundaria por ahora. Aunque seguramente luego me la ponga de primaria. Tecter es bastante interesante. O Tecter, pero vamos, me niego a llamarlo así. ¿Qué más hemos cumplido? ¿Hemos cumplido algo más? Ah, sí, Cresidia. O Cresida, está aquí. Creo que realmente se llama Cresida, pero siempre la llamo Cresidia. No sé por qué le pongo una I de más. ¿Nivel 18? ¿Por qué no? Es normal. Es normal tener nivel 18 recién cogida la clase. Ah, y ahora sí que se ve a mi mag. Mi genérico mag. Pero tengo dinero. Le voy a dar esos alimentos que no le di el otro día. Voy a cambiar de clase y lo hacemos en difícil. Y muestro al melón. El peso de los tweakers ya se puede usar en Norteamérica, sí, eso se supone. Cambiamos a la primaria de nuevo y ya está. Y ahora tengo 26-18, lo cual, tener la secundaria subidita no está nada mal. El problema es que tengo que equiparme las armas de nuevo porque cuando cambias de clase se desequipan. Vamos a ver. El primero, Pikachu. El segundo, el pájaro. El tercero, Redran. Y el cuarto, un melón. Y el quinto lo puedo desequipar por ahora para que no esté ocupando espacio. Vale. Y por ahora me gusta cómo lo he configurado, así que voy a volver a hacerlo igual. Se me olvidó equipar a Meneillos. Quedan 3 minutos. No sé si me va a dar tiempo a pescar, me temo que no. Pescaré después. Espera, esto lo he hecho mal. Ah, sí. Bien. ¿Queréis ver un melón? Mira qué melón. Aparece, gracias. Ahí está. ¿A dónde estás mirando? ¿Por qué me das la espalda? Es bonito. Y esto se infla y lo puedes explotar. Así que lo haré. Creo que he hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Cómo van las...? Ah, sí, una cosa, por cierto.
En las colecciones dije que se podía comprar por SG más. Ya me desbloquearon la opción. El problema es que conseguir estos dos huecos cuesta 700 cada uno. Esto es doloroso. Así que, a ver, 700... Con 700 puedes conseguir un almacén de materiales para almacenar un huevo de materiales a casco porro. De todas formas, para conseguir SG, una forma buena y rápida es hacer historia. Modo historia da bastante SG y conseguir logros. Así que intentarlo. Pero bueno, falta un minuto. Estamos en el 69, le voy a dar a multibloque seguramente. Para buscar la misión en difícil, ya que la gente... Aunque hay muchos que han empezado en PC que tendrán nuestro nivel, y eso es bueno. Sí, imagino que habrá mucha gente que tenga ya el personaje de antes. Hay varios 75 por ahí. No todos, pero algunos, gentes de más nivel. ¿Está también el capítulo del chorri anime? No. La historia por ahora solamente llega hasta el episodio 3, que yo sepa. Episodio 4, 5 y 6 falta por meter todavía de la historia. Pero no puede faltar mucho para que los metan. Si digo que ya digo, a fin de año querían haber puesto el juego a la altura de la versión japonesa, enseguida tendrán que meter más historia. Le da mismo bloque, macho. Joder, siempre hago lo mismo. Tengo que cambiar esa opción. Esta es la misión del evento y eso tiene cosas buenas para... Dale a la opción. Tiene cosas porque sí, la chica esa que está delante de la tarta. Por favor, Tini, acepta. Cambio de bloque. ¿Me está cargando? ¿Ah? Y el bingo. Aquí va a haber muchas cosas que hacer para el bingo. El bingo se va a rellenar muchísimo porque hay muchos enemigos. O sea, todos los enemigos del bingo deberían aparecer en esta misión. Invita a la party. ¿Cómo que? ¿Por qué no estás en la party? Algo ha pasado raro de que te hayas salido, ¿eh? Yo no le he dado a nada y te ha echado. Pero puede que esté en otro bloque yo ahora mismo. No puedo invitarte a la party. Tienes que buscarme en la lista de amigos e irte al mismo bloque que yo. Aquí en la lista de amigos tiene que estar qué bloque estoy. Y le puedes dar a... Transferir a este bloque. Última opción. Para venir a mi bloque y luego unirte a mi misión. Está llena la misión, tengo que salirme. Pero es que no sé por qué te ha echado. ¿Estoy en la 69? De todas formas, voy a volver a crear el mismo bloque y ya está. Espérate. Voy a invitarte a la party y crearlo en el bloque actual porque es evidente que hay gente en este bloque. Rápido, si entras tarde a las misiones, hay menos gente. Uf, normal, ¿no? Por favor. No hay gente. Espérate antes de entrar a ninguna parte. Si veo que ese número no se actualiza, voy a tener que poner multibloque porque hemos entrado tarde. Las misiones hay que de emergencia hay que entrar en el momento. O te quedas sin grupo. Definitivamente en este bloque no va a funcionar. Tengo que buscar multibloque. Múltiples bloques. Ahora, te tiene que salir una confirmación. Ahora sí. No sé por qué antes no salió. Y esperemos que en el nuevo bloque debería buscar bloques con gente en esta, haciendo la misión. 9 personas, me sirve. Pero eso podría ser un desastrillo. ¡Ey! Tengo armadura nueva. ¡Oh Dios! Armadura nueva no, que me he desequipado las cosas. Por cambiar de clase, porque no tenía los requisitos, claro, es lo suyo. RNG, la verdad es que me da igual, vale. Estamos 12, maravilloso.
el simbolar ese que acabo de conseguir de lo de los negros con el ataúd, lo puedo poner para cuando te mueras el personaje como auto worth. Por cierto, a por ellos, melón. Melón. Esto es lo de autodestruir a tu melón. Ah, mierda, no quedan enemigos. Melón. Y eso lo autodestruye. Y tienes que cambiar. Pero cuando más ataques haces con el melón, básicamente más se infla y más acaba quitando con esa autodestrucción. Ya no hay muy cheta que es ponerse 6 melones y autodestruirlos porque te dan un huevo de pasta. O sea, de experiencia y de ataque y de todo. Joder, cuando lo autodestruyes hace un montón de daño, si está muy inflado. Cosas que me interesan, como discos. Está subiendo la gente de nivel, pero vamos. A pijo sacado. Fun, Fun, no, se han llevado mi Fun. Alguien ha revivido antes que yo. Hay gente muriendo y por tanto es Fun para mí. Cuando cambiéis de clase, cuidado que las armaduras se os pueden desequipar porque no cumpláis los requisitos y casi no me las vuelvo a equipar y podría haber sido una cagada importante. Me habían hecho muchísimo daño al tocarme. Claro que voy de lejos, tampoco se hubiera notado tanto a lo mejor de inmediatamente. ¿Dónde estamos yendo? Intento seguir al grupo, pero el grupo está dando vueltas en círculo. Seguirme a mi grupo. Yo sé definitivamente a dónde voy. Definitivamente. A por ellos, melón. Estamos consiguiendo bingo a montones. Esto no va a ser nada nuevo. O sea, en cuanto a la misión del evento, cada cosa que haces, cada enemigo que muere en tu cercanía, es un requisito que tenías que estar haciendo todo este tiempo. Ahora, una vez que hagamos la misión por primera vez y terminemos, porque se acabe el tiempo, deberíamos ir a hablar con Emi, a hablar con Sie, porque Sie va a tener nuevas misiones. Una vez que cumplamos esta, se le van a desbloquear nuevas misiones y esas nuevas misiones van a ser requisitos del bingo seguramente también. Y estoy subiendo la clase y la subclase y su padre. Hablando de... Ah, dando un ticket de 100 de Fun, no veo por qué no. No voy a gastar los 100, no voy a gastar los importantes. Pero voy a gastar los discos esos de tribus y experiencia y meseta. Que se nota, la verdad es que se nota. Lo malo es que no lo puedes tomar todos de una y tienes que darle tiempo al tiempo y tarda un poco en efectuar el cambio y es un poco pesado. Pero me iré por ahí con mi dragón. Ojalá hubiera podido cambiar el color del traje. Me hubiera gustado poner este traje verdecito. Ese está muy FK. ¡Premios! Seguro que no es una trampa. Ahí estaba la trampa. No había nada. Pero pueden salir discos de esas cajas. Y eso... Los discos son la fotonar para aprender habilidades con las armas. Y eso siempre es bueno cogerlos y mirar a ver si los puedes utilizar. Porque que las técnicas hagan más daño siempre es mejor. O tener esas técnicas. Y PS de bursa, casco porro y más nivel... Y más experiencia, esto es una locura. Aunque siempre me están dando las mismas habilidades esta peña, ¿eh? Me dan los mismos discos una y otra vez. Por cierto, el PS Burst... Tengo que hablar más alto porque siento que hay demasiado ruido. El PS Burst funciona que respawnea a los enemigos de forma ilimitada durante el periodo de tiempo que dure el PS Burst. Por cierto, respawnean el número de cantidad de gente que haya en este momento en la misión. Como hay 12 personas, respawnean 12 enemigos cada vez
y siempre va a haber 12 enemigos activos a la vez. Hemos llegado a 1000 puntos, hemos terminado la misión sin querer, pero creo que nos podemos quedar más tiempo. Creo que no nos echan. Creo. O sí. De todas formas, debería haber un teletransporte ahí para salir de aquí. Vamos a matar a los Rob Bear, que son buena experiencia, y salimos a completar la misión. ¿Sabes, Tini? Este juego podría ser algo. Galleta espiritual es más PP, pero bueno. Por ahora no voy a molestarme mucho en los dulces de las mascotas. Luego, cuando sepa lo que tengo que hacer, ya buscaré yo los dulces que necesito. Ardillo. La cogeré. En cuanto termine el PS Burst, salimos. El PS Burst, si matas gente bastante rápido, es mucho nivel, como está ocurriendo. He subido a nivel 29 ya, es una locura. Por eso siempre hay que meterse en el máximo de dificultad. No estaré haciendo todo el daño que podría hacer, porque tengo poco nivel a lo mejor, pero la gente me carrilea y yo chupo del frasco y subo de nivel y eventualmente ya quitaré más. No es un problema. El juego comienza cuando llegas al nivel máximo y estás haciendo el contenido del final del juego. Esto es el tentempié. No importa que no estés quitando mucho daño, que no os dé reparo entrar en la máxima dificultad que podáis. Salvo que entréis vosotros solos a lo mejor y os dé miedo que os maten, y aún así intentarlo es un desafío. Pero siempre intentar entrar en el contenido de máximo nivel que podáis. Siempre. Es más experiencia. Vale, hay que hablar con este y entregar la misión porque ¿qué nos ha faltado de hacer en el bingo? Porque no he terminado la primera página todavía. Hola. Tenemos nuevas misiones. Hay que conseguir una flor pequeña lila. Esto lo aparecerá de los Frog Rappies. Bueno, tienen que aparecer en la misión, así que ya aparecerán. Me faltan dos objetivos. ¿Cuál es? Completar la misión de Sia y mejorar el elemento de un arma. Maldita sea, voy a tener que hacer eso. ¡Oh! No voy a poder ver la segunda página hasta que no mejore el elemento de un arma. Mierda. Voy a tener que improvisar, pero bueno. Vuelvo a crear la misión. Acéptala cuando hayas cogido lo de Sia. Mierda, tenía que haber hecho eso antes, lo había olvidado. Me falta solo la misión que me han dado ahora, ya, es lo suyo. Tú vas a poder empezar la segunda página de inmediato, yo no. O sea, a no ser que vaya a mejorar el elemento de un arma, pero no tengo ningún arma para mejorar el elemento ahora mismo. Tengo ardillo, que tiene viento. Puedo procurar otra espada y mejorar esta espada, aunque sea. Necesito una espada de viento. Puedo buscar esa espada de viento en las tiendas de la gente. Simplemente para cumplir el requisito. Puerto, en el mapa se ven los iconos estos grandes, son jefes. Ah, mira, tú también tienes el dragón. El dragón es bueno y lo sabes. El dragón es tu amigo. Aunque se ha encargado el jefe antes de que llegue, pero bueno. Es un Dark Ragnar, tampoco nos hemos perdido nada. En el tutorial matamos uno. Esto es una partner machinery de alguien. Ah, no, perdón, Loti es un personaje de la historia, pero no hace nada realmente. La había olvidado. Mira, garongos. Pero la clase secundaria la quería ya para subir de nivel, para subirla de nivel como está pasando ahora. Que ya tengo nivel 20 con la secundaria. Técnicamente puedo entrar en difícil ya con el Tekker. Tekker, no es Tekker. En mi vida lo pienso llamar así de forma intencionada. Solamente para hacer la coña. Miau invoca jefes. Y si destruyes su arma, termina el combate. Y, te han dado. Es que hay rapis, te han dado weapon badge únicas. Y si te pones en algún objeto del escenario no puede pegarte. Pero aquí te pegaría por uno de vida y cosas así. Pero cuando se muere, que eso es lo complicado, es cuando aparece el jefe de verdad. Oye, se me ha olvidado que tengo Sifta.
consigues más, pero ¿qué importa? El tío este te da un, no importa una mierda el puto gato, sobre todo no en difícil. Si destruyes la espada te lo cargas más rápido y al fin y al cabo es lo que quiero ahora. Cargarme más rápido al enemigo para que salga el jefe de verdad. Las recompensas del gato no son nada útil. ¿Cuándo se lo han cargado? Joder, bueno. Es un jefe de otra área. Que no sabía que podía aparecer aquí. En esta misión, aunque es la misión de la lluvia, tiene algo de sentido. Porque es el jefe del planeta del agua. ¿Cuántos huecos me quedan en el inventario? No muchos. Más perretes. Maroon es otro como el melón, pero en amarillo. Lo voy a coger para verlo, pero vamos. Zondel está bien. He cogido ese objeto sin querer. Quería entrar a mi menú para aprender habilidades. No me tengo que equipar las habilidades. Zondel está bastante bien. Es útil. ¿Qué nivel tenemos? 29 ya. Creo que están diciendo las frases de misiones que ya han pasado de antes. Pienso que hay una misión nueva, pero no la hay. Nivel 30, venga, si estas misiones es ridículo lo que subes. Si quieres irte tú luego, Tini, a la Berihar, a mí me da igual, o sea. Gente ahí para jugar, o sea que. En cuanto subas al 40 deberías poder acceder. Y es más experiencia, como ya digo. Pero bastante más. Estoy yéndome yo solo, a lo mejor debería ir con el grupo. ¿O el grupo me sigue a mí? No, el grupo no me sigue a mí, está yendo para arriba. Además, con nivel 40 creo que consigues el doble salto, ¿puede ser? Eso siempre es útil. Está soltando. Es que como no veo cuando sueltan las únicas. Las web bombas ya únicas. Pero si tienes puesto coger objetos raros, sí, las manda directamente al estoraje, es que es lo suyo. Esos materiales son importantes conseguirlos siempre. No es bueno dejárselos por el suelo. ¿Cómo te crees que ha soltado una gran cosa? Ahora, cuando nos desviamos al lado invocamos enemigos, pero bueno, podemos continuar por ahí. El otro jefe del
De la costa, maldita sea, no me salía. En realidad es de la, del facility. De las instalaciones de la costa. Asoma la cabeza. Tiene que asomarla. En cuanto la asome le damos la vuelta. Asómala. Vamos, Cesi. ¿Cómo le han llamado? Por otro... Le han llamado Cesrider. No me había dado cuenta que le han cambiado el nombre. Es un... Este es el Cesirada, tío. Es el Cesi. No Cesrider. Coño, es un Cesrider. Todos los jefes le van a haber cambiado el nombre y no lo comprendo. Ya, pues salgamos y volvamos a entrar. Espérate, hemos hecho la misión de... ¿Hemos hecho la misión? No hemos hecho la misión. Hay que volver a crearla. Pero quiero decir, no hemos hecho la misión de Sie. La de Sie, me refiero. Habrá que volverla a hacer. Da tiempo... Quedan 10 minutos, da tiempo a hacerlo una vez más. Perfectamente. Ahora, lástima que no voy a poder hacer la segunda página entonces. Ni tú tampoco, porque la de Sie para mí... No creo, no sé si para ti estará completada, pero para mí no. Ahora, tengo hueco... 8 espacios. Estas 3 me voy a librar de ellas, ya las cogeré de nuevo. Me han dado camuflajes por tonterías. Me parece muy bien. Armaduras. Peores que las que tengo, aunque las que tengo no es muy fiable porque están algunas subidas de nivel. Vale. Podemos bajar. ¡Eh! 10 personas. Desearía que nos pusiera con el resto de la gente cuando entramos. Porque esta misión es una misión que realmente... Es una misión de mentira. Esto es una exploración, pero que está lloviendo todo el rato. Es que no cambia nada más y salen distintos enemigos. Pero podían ponernos con el grupo de gente al bajar. No ponernos aquí por nuestra cuenta. Ahora, lo que no sé es si estarán los huevos... Con los colores cambiados, porque me mola el dragón con el color alternativo, es blanquito. Aunque pega un poco con el pelo, pero es un poco verde... ciénaga, la verdad. Darragne por lo menos se llama Darragne, eso no lo han cambiado. Joder, sube arriba, por favor. The Band, no tenía The Band. Y Sazonde, son cosas que necesitaba. Sazonde es la técnica de movimiento, si no me equivoco. Esa me la tengo que equipar. Hay ciertas técnicas que son de movilidad, y si es la que yo creo, es muy bueno. Bueno, voy a ponerme Zondel, que Zondel también es útil. ¿Ah? ¿Cuál es Sazonde? ¿No es Sazonde la de movilidad? ¿En cuál estoy pensando? No, claro, Safoye es la de movilidad de fuego. La de movilidad eléctrica... Dios, he olvidado el nombre. No me lo puedo creer.
Ahora mismo lo comprobaré cuando pueda, pero vamos, no es la técnica que yo pensaba, Sazonde. Y esto es una cosa que acostumbraros. En Naverius se caen las naves y hay que protegerlas, porque nadie sabe conducir las naves. Y esto es otro caso que pasó, como lo de las tiendas. Al principio solamente había pilotos tíos, pero tuvieron que poner pilotos tías que se estrellaran también, porque la gente se metía con los pilotos porque no hacían nada más que estrellarse. Es como, ah, pondremos una tía, a ver si la gente, ya digo, se compadece de ellas, de eso nada. Los pilotos estos solamente sirven para estrellarse y tener que defenderlos como inútiles. Para que luego digan que la discriminación positiva no es una cosa que existe. Aún así no les funcionó, pero bueno. De todas formas, las misiones de emergencia, hacerlas siempre. Da igual que estéis haciendo otra cosa, la cantidad de experiencia que te llevas y de dinero merece siempre la pena. ¿A dónde vamos, gente? Yo sigo. De hecho, puedes poner un comando para seguir automáticamente a la gente. Arriba. Oh no, maldita gente con técnicas de movilidad, yo no tengo de eso todavía. Pero puedo tenerlo. Las técnicas, los discos de técnicas, de habilidades, se pueden comprar en las tiendas de la gente. No sé por qué no me he puesto a hacer una ronda de compras. Hay ciertas habilidades que son útiles para tener. Especialmente si eres un mago. Y es la técnica de movilidad. Una de ellas es Zondel, que por suerte ya me han dado. Esta técnica atrae a los enemigos hacia ti. O al sitio que quieras tú. Depende del arma que utilices. Y eso es bueno para ser de ayuda para tu equipo. Si los enemigos están más cerca, todo el mundo sabe a dónde ir. El daño se hace mejor, más eficientemente. Pero bueno, en este nivel de dificultad tampoco importa mucho. ¡Ah! ¡Ranas! Rapis rana, estos son los que tenemos que matar. Ya está cumplida la misión. Ya podríamos... No sé si va a dar tiempo a hacer esta misión una cuarta vez. Espero que sí. Espero que os guste el sonido de subir de nivel porque... No te vas a cansar de oírlo aquí. Si no es la clase principal, es la subclase. La subclase lleva un 10% de experiencia, pero al estar al tan bajo nivel, sube muchísimo. Pondría cambiarme al Force para que suba también el Force. De forma pasiva, pueden ir subiendo. Tampoco es que importe ahora mismo tener clases y subclases muy eficientes o con habilidades y eso. No me he puesto ninguna habilidad prácticamente. Tengo que ponerme las habilidades de las mascotas. Las de clase. Pero bueno, hay tantas cosas que hacer cuando puedes estar subiendo de niveles sin preocuparte de mucho más. Macho, no comprendo que otro tenga un dragón también, me confunde, no sé cuál es el mío. Pero es que esta mascota es una de las bastante buenas. En mi opinión, y ya digo, de Summoner sé bastante poco, es la clase que definitivamente menos manejo. Jamás manejo Summoner, se me hace demasiado rara. No estar yo en las reyertas pegando las collejas a la gente. Es como, ¿para qué estás si no estás de verdad? Si estás delegando en tu mascota. Tini, yo, mi opinión es, vamos a hacerlo una cuarta vez. Primero, vamos a entregar la misión, pero da tiempo. Uf, da tiempo. 2 minutos, creo que da tiempo a hacerla una vez más. O sea, iniciarla con que la iniciemos ya vale.
O si quieres meterte en Berihard, puedes. Pero yo tengo que... Salte del equipo si quieres hacerla en Berihard. Voy a ver si me da tiempo a hacerlo del bingo. Tiene otra misión más. Matar a Neo Cazadora y al... un bicho raro, pero voy a suponer que es el otro bicho de la costa. Ah, rápido, 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 rápido. Necesito un arma de viento, necesito un arma de viento, necesito un arma de viento, un arma de viento. Viento. Esta misma me sirve. No, creo que tenía que haber sido... Da igual, creo que sirve de todas maneras. ¡Mónica! Me caes mal. Pero mejora... Mejora... este arma... con este arma. No. Me he equivocado. Mierda, no voy a poder. Vamos a hacer la misión. Queda un minuto. No voy a poder completar el bingo, no voy a poder ver que es la segunda página, pero no, no pasa nada. La misión saldrá un millón de veces. Lo importante es llevar su experiencia ahora. ¿Cómo le das la vuelta? En cuanto completas la primera página del bingo, automáticamente se te abre la segunda. No tienes que darle tú la vuelta manualmente, nada, es... En cuanto termines la primera página, y ahora lo mostraré. Salvo que, por algún motivo, este bingo solo tenga una cara, con lo cual... que me devuelvan el dinero. Los bingos tienen que tener siempre dos caras para hacer. Son más recompensas y mejores. Ahora, lo que va a pasar es que se va a ir saliendo la gente en cuanto terminen ellos su misión. Pero espero que haya gente haciendo cuarta vuelta también. Este tío acaba de entrar con nosotros, así que supongo que sí. No se ha dado la vuelta... Cabe la posibilidad de que este bingo solamente tenga una cara, pero entonces me parece mal. Dos caras son más recompensas. Más misiones que hacer, pero como digo, son misiones súper sencillas que aquí se hacen todas automático. Pero... ahora comprobaré si son dos caras o qué pasa. En cuanto pueda salir a mejorar ese arma. Tenía que haber cogido otro arma ardillo. Para que mejore el elemento, me temo. Tiene que ser un arma como la original. O por lo menos del mismo rango de rareza. He cogido un arma demasiado poco rara. He comprado una cosa para nada, básicamente. Pero por las prisas. ¿Qué es eso que se ha oído? ¡Hola, perros! ¡Ah, mira! No solamente perros. ¡Au! ¡Au! ¡Cago en la Renfe! ¡Hasta el enemigo pequeño se está metiendo conmigo! ¡Estate quieto, enano! No atacan nunca, pero cuando atacan... Solo estoy flipando, ¿qué hace esta técnica? ¡Ah! Ya me acuerdo que hace esta técnica. Las técnicas de rayo que tiradas a ese punto hacían más daño. ¡Oh, wow! ¡Sazonde no lo he usado en años! Es una técnica que no... Shift a nivel 10. Es que la había confundido con otra técnica. Y hasta que he visto el efecto, digo, madre mía, ¿qué coño hace esta técnica? Cuando usas técnicas, vas a usar solamente ciertas técnicas, no vas a usar todo el repertorio. Es una locura, hay demasiadas. Ahora. ¿Cuál es la técnica de movilidad? Es una de zombie, pero... Si la tuviera con el símbolo,
vería cuál es, pero no me acuerdo de memoria el nombre. ¡Anda! Ese también es... Ah, no, ese es mago. Tiene el Galgriffon de arma, yo creo. Es una de las armas de 13 estrellas, creo. No, no puede ser. Tiene que ser simple, parecida y ya está. Ah, es el Rosa Crane. Vale. Más 9, se lo ha subido. Interesante. Ah, y tiene anillos. Tengo que hacerme anillos. Tiene Atomizer Lover, que nunca está de más. Y otro más, no sé cuál. Tendré que hacer anillos eventualmente. Y tiene el mag ligeramente subido. Y el casco de Sonic. Este ha pagado visa pasta. Aunque el casco de Sonic ese se puede comprar por algún motivo en las tiendas de la gente. Hay objetos de pago que pensarías que son promocionales y no se pueden vender. Pero sí se pueden vender. Au. Este es el otro de la misión. Au. Se está uniendo gente a la partida para poder hacer la misión cuando ya no debería poder hacerla. No lo había pensado. Porque ya se ha pasado la... el rato de... Au. De poder hacer la misión. ¡Ah, no! Mi mascota ha sido explotada. En contra de mi voluntad, incluso, además. ¡Joder! Me están cargando todas las mascotas. Con la tontería. Los estoy metiendo en todos los ataques sin querer. De hecho, ya tiene hasta un toque. No, se ha muerto también. ¿Me queda alguien vivo? Sí. Por suerte, sí. Así de lejos vamos mejor. No sé por qué meto a mis mascotas en problemas. Si desde aquí vamos bien. Todo va bien. ¿Para qué liarla? Ahora, se nota que como hay menos gente, los enemigos tardan más en morirse. Y la experiencia ha bajado. Pero vamos. Sigue siendo experiencia. También, nivel 32 ya debería costarme algo más subir. No mucho, pero algo. De todas formas, hasta que no llegas a nivel... Realmente hasta que no llegas a nivel 75 no es cuando de verdad empiezas a ver que los niveles cuestan subir. Llegar a nivel 75 no es nada. A partir del nivel 80 y todo eso ya sí que es como ¡ja! Te va a costar una eternidad subir cada nivel. ¡Sufre! Cuando lleguemos a tener el nivel 95 de máximo, claro. Pero ¿cuánto me cuesta subir este nivel? ¿Qué? ¿57? 1000 me faltan. Y está el... Vamos a suponer que me cuesta... 70.000 subir este nivel de experiencia. Los niveles, los últimos niveles son 11 millones, 11 millones y pico de experiencia. Que evidentemente en más dificultad se gana más experiencia. Pero tampoco te creas que tanta más. O sea, es bastante lentillo. De hecho, tampoco te dan mucha más experiencia que en Super Hard. Super Hard es básicamente cuando mejor vas a ganar experiencia. Porque los enemigos se mueren rápido y te dan una experiencia razonable. A partir de estrajar le empiezan a poner quintales de vida a todos los enemigos y se hace más lento. Por eso quiero ver a ver si aumentan el nivel máximo en este juego o qué. ¿Cuándo lo piensan hacer? Porque vamos, tampoco tienen mucho tiempo para darse los laureles. Si quieren, que ya digo, a finales de año esté el contenido de Japón. Pero es que en Japón hay mucho contenido que no hemos visto aún aquí, ¿eh? Clases, niveles... Armas, jefes, escenarios... Todo. Más perros. No sé qué esperaba. Si siempre son los mismos enemigos aquí. Historia, bueno, la historia importa menos, la verdad. Creo que voy a hacer un cambio. No me termina de convencer cómo he puesto esta mascota.
esto va a ser esto. Y esto va a ser esto. Que mi cuerpo a cuerpo sea el cuadrado y que el triángulo sea apuntar a los enemigos desde lejos se me hace más natural. Recompensa Sabarta, que es una técnica que no me vale para absolutamente nada, pero bueno, ahí está. No es una técnica que sí use, no realmente. Creo que es la que mejor puede congelar, pero no. Aún así no merece la pena. Técnicas generalmente igual que con las armas. Las de luz van a ser las buenas, porque los jefes, que es lo que importa, les va a afectar la luz a casi todos. Y aún así son buenas técnicas. Está yendo la gente para abajo, pues para abajo que voy. ¿24 el nivel de la subclase? La verdad es que no está nada mal. Va a haber tenido la subclase a nivel 1 hoy. Y solo estoy jugando en difícil, tampoco es muy difícil ni nada. Zamberse. No. Zamberse es una muy buena técnica. Zamberse es una técnica cojonuda, pero no es la que estoy buscando. Pero esto crea un área... Si de verdad no me estoy confundiendo, porque la verdad, con los nombres, creo que la estoy cagando. Esto debería crear un área que duplica o que hace daño extra según el daño de los aliados que hagan dentro de ese área. Por lo tanto, para jefes de raíz, es una muy, muy, muy buena técnica. Espero que sea Zamberse y no esté pensando en otra. Pero sí, es la de viento y verse, que es el área. Tiene que ser esta. Si veo el icono, sí, tiene que ser esta. Esta es el área de viento. Sí. Lo que ocurra dentro de este área recibe daño extra por el zamberse de los aliados. Como por ejemplo al gato, que ya está muerto, así que nada. Es una muy buena técnica de apoyo, una de las pocas que existen realmente de apoyo a apoyo. A ver si funciona. Sí, mira. Estoy haciendo daño simplemente por tirar el zamberse. Y luego no hacer nada. De todas formas, hace mucho que no juego nada de mago. Tengo que darle un repaso. Hay enemigo atrás. O sea, jefe. O sea, experiencia. Buena experiencia. Podríamos salirnos, pero todo lo que aguantemos aquí son jefes que estamos matando. Ahora, los enemigos van a dejar de respawnear ya porque el límite de tiempo se ha terminado. Pero este perro puede morir. Para evitar que te quedes en esta misión infinito, en cuanto termina el tiempo, no aparecen más respawns en el mapa. Tienes que salir, quieras que no.
¡Ea! Pues buena misión. Mucha experiencia ha sido recibida. Y por lo tanto, mucha diversión. Más experiencia siempre es más mejor. Ahora, vamos a ver esto del bingo, porque tengo curiosidad. Y voy a tener que ver a ver mi inventario, porque estará hecho un desastre. Estos objetos de meseta son una tontería como un piano. No sé si os habéis fijado, pero mientras estábamos en la misión... 14 weapons unique, no está mal. He ido recogiendo cristales de meseta y tenían 300, 200, cosas así. Yo vendo estos dos objetos que son cristales de meseta, que literalmente sirven para venderse en meseta, que tienen 500, 250. Luego en las misiones tú coges meseta por valor de 3.000, 5.000, fácilmente. Mesetas normales del suelo, las que coges automático, y sin embargo coges estas mierdas también, que voy a vender por 5.500, esto no merece la pena ni el esfuerzo. A veces hasta las tiro. ¿Tengo que acercarme a la tienda a venderlo? No me merece la pena el esfuerzo. Estarme moviendo por el mapa. 36.000 de experiencia no está nada mal. Pero estas son todas sus misiones. Algunas de ellas se pueden repetir. Y por cierto... ¡Oh! ¡Eso me gusta! Me ha dado un camuflaje de botas. Camuflaje de botas que básicamente te pone un arco iris con los ataques que hagas. Son unas botas que son unos patinetes, tal cual. Y eso me interesa. Para mi bouncer. Es un camo que además se puede repetir, aunque el camo te lo dan solamente una vez. Pero hay misiones de esta que se pueden repetir. Vamos a coger a Marrón también. Y su nombre va a ser... es eléctrico. Perfecto. Y ya tengo otra mascota más. Esta también es de las que se autodestruyen. Pero es igual, lo único que es naranjita. Eso es todo, básicamente. Equivocado. Este es igual, pero es naranja. Y le gusta la lasaña y odia los lunes. Vamos para allá. A ver el evento, qué pasa con él. Los Evolution Device son para cambiarle la forma a tu mag una vez que tenga nivel 100 o más. Pero solamente le cambia el aspecto, no cambia nada más. Y el Frog Rappi es, pues como el Frog Rappi que acabamos de ver en las misiones. Vale, necesito mejorar el elemento de un arma de una vez. Tengo un arma que he cogido para ese fin, Ardillo. En el mercado cuesta 7.000 y pico. ¿Hay de viento? Pues parece que no, maldita sea. Sí, por 10.000. Merece la pena, interrogación. Esto lo estoy haciendo por el evento, no por otra cosa. He escrito mal Ardillo, ¿a que sí? Sí. Coño, porque, Dios. Lo he hecho tres veces. Fallo al darle a la R. Vale. Ahora... he cambiado la cámara y no sé cómo. ¿Qué coño he hecho? ¿Cómo demonios he cambiado la cámara? Le da algo al teclado sin querer.
¿Cómo lo he hecho? Usualmente cambiar la cámara es una cosa... Un momento. ¿Le tengo que dar algún botón de estos de rollo macro o algo? La verdad es que no sé a qué botón le he dado. A lo mejor reiniciando el juego esto ya no pasa, pero... Pero definitivamente he cambiado la cámara, ¿eh? Oye, ¿por qué sigue la misión como que está activa? ¿No será una misión de una hora? Hostia puta, creo que es una misión de una hora. No de media hora, que es lo normal. Podemos repetirla de nuevo. Pero ahora voy a estar con una cámara hacia atrás un poco extraña. Que no sé cómo he puesto. No se habrá bugueado. Y ya está. Ardillo, esta es mejor. Métele otra ardillo. Y mejora su elemento al 44, gracias. Porque tiene mismo elemento y tiene... O 46, mismo elemento y misma arma. Los grindes que gasté todos antes. Alt más y alt menos. Ah, mierda. Vale, un momento. Pero yo pensaba que es una opción premium cambiar la cámara. ¿Me he quedado sin grinders? Estoy menú equivocado. Buen trabajo. Bien, ahora sí que está hecho, el bingo está hecho. Y... ¿eso es todo? ¡Ah! Ya, cámara normal. No sabía que había una cámara más cercana. De hecho, hay varias cámaras. Con los botones estos del más, menos y todo el rollo. ¡Jope! Descubrimiento, no sabía ese atajo de teclado. Solo que hay más, que no conozco, pero vamos. Vamos a repetir la misión, entonces. Pero pasa una cosa. El bingo, entonces, solo tiene una cara y eso no me parece bien. Los bingos tienen que tener dos caras, tío. No tiene dos caras, solamente tiene una cara. Aquí debería aparecer... De hecho, pone front. Aquí debería poner reverso. Tendría que salir otra nueva que ponga reverso y ya está. Pero los bingos... Es que además hasta pone frente en este bingo. Lo suyo es que tengan dos caras, maldita sea, para que haya más cosas que desbloquear. Si es que era lo normal, tanto normal que ni pensaba que podían ser una cosa que cambiaran. Los bingos siempre han tenido dos caras en la versión japonesa, desde el principio. Que además suelen ponerte recompensas de SG en los bingos. Es otra forma buena de conseguir SG. Y en esta vez yo no he visto que tuviera SG, ¿o sí? No, no hay SG. Han puesto un bingo y en ninguna parte del bingo la recompensa es SG. Suelen darte... SG al terminar, o casi al terminar la primera página, y bastante SG al terminar la segunda. Rollo 50 SG de una, por personaje. Es una muy buena forma de conseguir SG. Y no han puesto cara reversa, ahí tenían que haberle metido SG. De hecho, hay una misión que hemos completado para Sie, que no es parte de este bingo. Usualmente sería parte de la segunda página, pero tampoco. No entiendo por qué no poner dos páginas. Dale recompensas a tus jugadores, maldita sea, que bastante tienen ya con lo suyo y tus lanzamientos de juegos.
Voy a cargarme el arma. No sé por qué no estoy yendo a por el arma. Es tontería no ir a por el arma. Si es que se tarda más tiempo para absolutamente nada. ¡Ay, qué hijo puta! Ha subido. No da recompensas buenas, da camuflajes estúpidos que no importa a nadie. El gato ese. Ah, sí, habría que matar a eso. Todavía no sé si me convence, a lo mejor luego intento buscar una nueva voz para el personaje, ¿sabéis? Lo de así es como se hace, aquí es como se hace, cada vez que la mascota hace algo me raya un poquito. Ay, Dios, no está matando muchos enemigos con el burst. Bueno, tampoco importa. La experiencia ha subido. También te da más experiencia, usualmente, cuando hay un PS burst de esos. Y todos estos dulces que, ya digo, hasta que no tengan 12, 13 estrellas, ni me voy a molestar en coger. Los dulces también tienen rareza, por supuesto. Todo tiene rareza. Razón de... Por lo menos cambia de frase cada vez que haga una cosa el puñetero bicho. Ah, no puedo no escucharlo. ¿Ya las 9? Joder, pues ¿cuándo ha pasado el tiempo? Hombre, aunque no se puede decir que hoy no hayamos subido de nivel y hecho más cosas. Aunque tampoco te creas que muchas más. No he llegado a completar... Ah, no, sí, lo de la subclase, sí. Pero tenemos que hacer lo de la alianza. Vamos a dejar echarle media horita más para completar las cosas que nos faltan. Pero con la tontería de misión de emergencia que dura una hora ya no la voy a repetir más. Aunque tampoco es que hubiera dado tiempo. Pero esta misión no esperaba que durara una hora, esperaba que durara media hora, que es lo suyo. Suelen durar media hora solamente las misiones de emergencia, excepto los jefes multifase, que es media hora para la primera fase y media hora para la segunda. El bosque tampoco es que tenga nada súper secreto del infierno. Es un bosque, hay enemigos, eso es todo. Me quedó un huevo por descubrir qué era. A ver, ayer subiste como... explicaste cosas... El live stream que hice ayer fue más tutorial. Fue más, no tutorial, pero sí explicar algunas mecánicas y algunas cosas. No está subido a YouTube porque no dio tiempo que se renderizara ayer. He renderizado la parte... Como fue tan largo el live stream y todo el rollo con lo que hicimos, estoy un poco retrasado a subir las cosas a YouTube. Las subiré mañana. O sea, esta noche lo intentaré dejar subiendo por fin. Y mañana debería estar subido, es lo que quiero decir.
Pero esa parte no está subida aún. Estará subida mañana. Aunque lo que expliqué el otro día básicamente se resume en intentar organizar los personajes, haceros tres personajes para poder organizaros los mags. No fastidiéis los mags e intentar que las clases eso, pues no se sobrelapen mucho unas a las otras y hacer personajes que tengan que ver con esa, o sea, que les favorezca ese mag que hayáis cogido. Y así podéis ser competitivos. Básicamente es no fastidiéis el mag. Y tener tres personajes es mejor que tener un solo personaje, porque puedes repetir cosas con ellos. Y por tanto más dinero. Poco más, realmente. La verdad es que lo dije durante el transcurso de 4 horas. De todas formas, también explico las instalaciones del juego y todo eso. Mañana estarás, sin duda. Redran, ¿cuántas estrellas? 8, joder, no consigo buenos Redran. ¿Por qué todos los jefes están en la China? Vamos a... Mira, vaya, ahora aparece otro ahí. Redran, apártate del jefe. Cuando consigo las habilidades de hecho creo que es un disco cuando, o un anillo, creo que cuando los consiga, cuando me ponga las habilidades de la clase podré hacer que mi mascota vuelva a mí para que no se coma los ataques de los enemigos tan descaradamente. Pero ya en el futuro, es un problema para el futuro. Vamos a entregar misiones. Voy a tener que pescar en el bosque. Al final, con la tontería, no he pescado en el bosque. Y qué lento sube las recompensas cuando juegas en difícil solamente. Vale. Misiones, ¿qué tenemos por ahí? ¡Ah! La Bere. Oh Dios, ¿cómo se llamaba esta en la original? La Bere definitivamente no. Pero creo que era un nombre además bastante distinto. A ver si me puedo unir porque me he dejado cambiar de bloque. Vamos a hacer de en plan misiones poco más. Lo único que voy a poder crear es la... El clan este, vamos, la alianza que se llama. Y no sé si algo más. Había alguna misión que me pedían, pero no me acuerdo. Mira, lo de las cristales de meseta, la mierda. Es que están ocupando espacio tontamente. Es que me canso. Ah, me han dado un Rappy Froggy que... Puede que venda, pero no creo que se venda por mucho dinero. Todo el mundo debe tener este Rappy. Tengo armaduras. Que son peores que lo que tengo. De todas formas, las armaduras... Hay... Tres nombres que tener en cuenta, básicamente. El principio del juego no importan las armaduras mucho. Brisa, Saiki y ahora, las que han salido nuevas, por ahora, aunque ya veremos luego. Mentira, Brisa, Hiel, Saiki, que son de 11 estrellas todas esas, o de 10 y 11, y las Rai.
que están aquí, me parece. Sí. Las Circurrai, Circarrai y Circurrai. Básicamente las que terminan en Rai. Estas son bastante buenas armaduras. Que luego se podrán mejorar en las armaduras Unión. Así que eso es bueno. Y estas armas también son importantes. Las armas Rai van a ser importantes porque tienen una pasiva que pueden heredar las armas que mejores con base a ella, que es muy buena. Tiene un, lo que se llama, no lo puedo comprobar aquí, pero tiene una habilidad cuando, las me, cuando están al nivel más 35, que es... joder. Astral Soul. Seguramente le hayan cambiado el nombre aquí, pero vamos, es una habilidad bastante buena. Te sube todas las estadísticas de ataque, la vida y el PP, creo, ligeramente. No, de hecho sube las estadísticas de ataque y de defensa, me parece. Es una armadura bastante buena. O sea, las armas y las armaduras. Bien, ¿qué teníamos que hacer? Tengo un montón de armaduras que tengo que literalmente tirar a la basura. Aunque tengo una más 10 que puede heredar algún otro personaje, lo puedo guardar. Sin embargo, ya me han dado armaduras mejores. Vamos a ocultar las partes porque son más feas que Abundio. Hay algunas piezas de armadura que pueden ser un poco más bonitas y a lo mejor si quieres mostrarlas, pero por lo general no. No me gustan. A lo mejor, bueno, la esfera esta verde es una armadura. Algunas tienen efectos. Vale, ¿qué he cogido sin querer? Esto, a la mierda. Esto, lo voy a guardar, pero lo tiraré a la mierda eventualmente. Mierda, eso lo tenía que haber guardado en mi inventario personal. No me acostumbro. Estas armas... Es que estas armaduras... Es que dan igual. Hasta que no sean armaduras de... ¡Fuera! ¡Fuera! Ya está. Espacio en el inventario, gracias. Mejor. Ah, sí, un huevo. ¿Qué tenemos por aquí? Un Wanda de 9 estrellas. Se lo puedo dar de comer a mi otro Wanda. Pikachu, toma un huevo. Hala, disfrútalo. Esto le sube un poco las estadísticas. Si os fijáis, ahora tenía 2, 2 y 2. Después de esto, que antes tenía 0, 0 y 0. Darle huevos a la gente le sube estadísticas. Así que técnicamente tendría que estar cogiendo todos los huevos que viera y dándoselo a todos mis mascotas. Pero me canso de coger cosas del suelo. Se me pueden estropear los huesos de la barriga. Así que no me gusta agacharme. Cosas. Oye, Zieg. O Zieg, que es tu auténtico nombre. Ah, tienes camos. Claro, tienes los camos de las armas de los. Del concilio este de los seis. Que es una cosa de la historia que eventualmente supongo que mostraré. Esta lanza siempre me ha gustado. Las Twin Dagger, los puños. El sable pistola. Incluso hay armas que no han aparecido en la historia todavía. El talis, las pistolitas. Clarisa, vale, le han puesto dos S, pero sí, es la Clarisa. Espera, ¿esta? Ah, esta es la katana, vale, estaba pensando que era la Talis, esta es la Talis. Es como una galaxia ahí. Solo tienes las del concilio, no tienes las otras. Vale, luego hay más camuflajes. Oye, pero el Creator Emblem, ¿cómo lo puedo conseguir? Si tus misiones no están. ¡Huh! Hay una cosa que no han metido todavía. Pero hay una funcionalidad en el juego que creo que no han sacado aún, creo. Que es craftear armas y, más importante, técnicas. Hay algunas técnicas que tienen variantes, siendo la misma técnica, pero que hace cosas ligeramente distintas y aumenta un poco el daño y cosas así. Que las tienes que craftear tú en tu habitación. Y Zieg te da las misiones de crafteo. Y como recompensa puedes conseguir otras cosas de su parte. Pero no lo han puesto aún. Entonces no sé cómo puedes conseguir esos Creator Emblem. Te los darán de otra manera.
El SIP 2 se ha llenado, sí, el SIP 2 en cuanto llega a cierta hora se llena. Iba a hacer algo. Ah, una cosa. Tienda de intercambios. Photon Sphere, puedo conseguir... por unidades... de 10 a 11 estrellas, ¿eh? O armas de 10 a 11 estrellas. Tengo que dejarme, tengo que mirar un poco, un momento, una cosita. Que me interesa solamente a mí. Armas. 10 estrellas. ¿Cuánto cuestan? 24.000. Photon Sphere. ¿Cuánto cuestan? 34.000. Ah. Si solo tuviera mi propia tienda, podría estar especulando. Pero me parece que hay un fallo en el sistema en este momento. Alguien que tuviera tienda personal ahora mismo podría aprovecharse de esa situación. ¿Y las armaduras de 10 estrellas? Usualmente esos precios se nivelan, pero en este momento no lo están nivelados del todo. ¿3.700? Multiplicado por 5... Bueno... Nah, los siguientes son más caros. Vamos a decir 5.250 por 5. 25.000 de dinero. Eso sigue siendo menos que 30 y pico mil. ¡Ah! Podría estar especulando en este momento, pero no tengo la tienda personal todavía. Todavía, cuando tenga Scubes la tendré. Cuando tenga Scubes. Pero hay especulación que hacer y no estoy pudiendo aprovechar. Pero ahí tengo dinero gratis. Si no cambia el mercado demasiado rápido ahora que han llegado la gente de PC. Y son la gente de la versión japonesa que saben lo que hacen. Pero ahí hay especulación que podría estar aprovechándome de ella ahora mismo. Una lástima, hay dinero gratis. Dinero gratis para coger. Para quien quiera. Coges armas, las transformas en la tienda de intercambios, en Photon Sphere. ¡Uy! Ahora de repente vale 34.000. En lugar de 27.000 por lo que lo he comprado, o 20 y pico mil. La tienda se lleva un 5% de beneficios, pero aún así te sale rentable. Si intentas vender un objeto de 1.000 de dinero, que es lo mínimo, si te fijas, cuando intentas comprar un objeto, los objetos más baratos siempre cuestan 1.050. Porque si tú vendes por 1.000, la gente que lo compra tiene que comprarlo por 1.050, ese 5% extra que se lleva a la tienda, para que no haya mucha especulación. Aún así, hay especulación, claro que hay especulación. Todo lo más barato siempre va a ser 1.050, porque el precio mínimo que te dejan venderlo es 1.000, más los 50 del interés, del impuesto, para no especular tanto. Pero aún así, de 20... ¿cuánto? De 21.000... Porque había una misión de emergencia, el precio ahora ha bajado. La gente estará vendiendo lo que haya encontrado. De 21.000 a 34.000 hay un beneficio que sacar ahí. Un beneficio bastante interesante. Y la foto en Sphere, creerme, se venden. Y te digo más, puedes a lo mejor optimizar todavía más ese dinero cambiando esos foto en Sphere por objetos de... Yo he sacado mucho dinero de esta manera. Por objetos de alimentar al mag que tendré que comprar. Así que eso. De todas formas, puedo comprar armas y cambiarlas por Photon Sphere de todas maneras ahora mismo. Porque tengo que alimentar a mi mag. Ya lo haré. Misiones. Teníamos que hacer misiones. La misión principal por la que estoy es... hablar con Fina. Para recibir consejos. ¿Dónde está esa misión? ¡Ah, Fina! Fina, sí... No se llamaba así, creo que era Fiena o algo así. ¿Recibir consejos? ¿Hablar de hablar? ¿En serio? Buena conversación. Intentar hacer estas misiones siempre que podáis, las principales.
son el tutorial, básicamente, del juego. Y te dan premios. Así que premios es bueno. Ya he completado las cuevas volcánicas, así que ahora voy a tener que entregar muchas misiones de estas. Y ahora tengo más cosas que hacer. Ok. ¿Cuántos SGs me das aquí? ¿Cuántos SGs? ¿Completar lo de la dificultad? 10 SGs buenos son. Has completado lo de la tener subclase, otros 10 SGs. Y más nivel. Has llegado a nivel 30, más nivel. Y toma objetos. ¡Oh, Dios mío! Mira lo que estábamos hablando, objetos para alimentar al mag. Iba a lo mejor ahora a comprar algunos para demostrar cómo eran los objetos de darle a comprar al mag de los que hablé el otro día, pero... Dame todas tus recompensas. ¿No he hablado nunca con Jan? Técnicamente tengo que hablar. Fotonesfere, sí, por favor. Ahora ya tengo que hacer... Ah, tengo que crear una partner machine y tengo que crear una auxiliar. Bueno, esto ya tardaremos más en hacerlo. Pero el caso es que como recompensa por hacer los tutoriales, me han dado... esto. Que está aquí. 50 alimentos de melee, 50 alimentos de RNG, de rango, y 50 de tech y 50 de dex. Estos los voy a guardar en la... De hecho... Estos los voy a guardar porque los necesito para otros personajes. El personaje de Mel y el personaje de Dex. El personaje de RNG lo puedo vender o metérmelo por donde me quepa. La verdad es que va a estar ocupando espacio tontamente, pero bueno. Esto, sin embargo, me interesa. Esto de aquí son... También habrá que explicarlo. Mag. El Mag tiene cosas que puede hacer. Eventos que puede hacer, digamos, cuando ocurran ciertas acciones. Como cuando sube de nivel, aprende nuevas. Y también puedes darle objetos, como estos, para que los haga. Básicamente lo que hace es que tiene una gran probabilidad de recuperarte un poco de vida a ti mismo cuando pierdes vida tú. O que pueda recuperarte una cantidad moderada cuando pierdes vida. Puedes poner distintos tipos y se pueden ejecutar de distintas formas, así que meterle... Hay luego ventajas más interesantes. Estas, bueno... Están ahí. Pero Mag, tienes que comer. Y no digo comer dándote de comer de verdad con alimentos yo de magia, que sería lo suyo. No, no, no. Porque eso tiene un límite de veces que te puedo dar de comer. Sin embargo, puedo utilizar estos dispositivos las veces que yo quiera. Voy a hacer una cosa. Voy a guardar estos dos objetos en el inventario. Porque si no van a estar en medio. Y van a aparecer el primer objeto para darle de comer y no quiero dársele eso. Quiero darle esto solamente. 50 veces. Ha subido de rango, lástima que no podemos ver el cambio de forma. Ahora tiene nivel 40 y ha aprendido un Photon Blast, que es el de recuperarme PP, lo cual es una cosa que agradezco. ¡Sigue subiendo, sigue subiendo! Más magia es más mejor. Y ahora podemos jugar al divertido juego de esperar y mirar cómo suben los niveles. Porque el mag tiene nivel... Con 50 objetos más tener nivel 2, se ha puesto nivel 69, que ni he hecho aposta. Sin embargo, el nivel aquí solamente está al 22. Hay que esperar a que suba. No hay que esperar. Si tú sales de este menú y vuelves a entrar, ya aparece como que ya está subido de nivel. ¿Y mi mag? ¡Mi mag ha llevado... ¡Mi mag ha llegado a nivel 30! ¡He completado otra misión! ¡Bien! Creo. O está en ello. Pero ahora voy a ver el efecto de que el mag está siendo alimentado, aunque ya le he dado todo de comer. Pero ahí, así estar un ratito. Ahora mi mag es ligeramente mejor al máximo. ¿Dónde está esa misión que me han dado? Juraría que me habían puesto que completaba una misión de llegar al mag a nivel 30, pero... No me aparece cómo recibir recompensas de nada. No sé qué ha sido de esa misión, pero bueno. A lo mejor es que no está vista porque está bloqueada después de... Hablar con Jan o algo de eso. Pero ahora el mag me va a subir estadísticas de una manera un poco más interesante que antes, que no me subía ninguna estadística, claro. Tener que mejorar una armadura... ¡Oh, Dios! No, un aumento no. Los aumentos son los afixes. No quiero hacer afixes. No me obligues a hacer afixes. Cogeré la misión, pero no te prometo nada.
Los afixes, esto es para el final del juego. No te preocupes hasta que no llegues al final del juego. Es mejoras las pasivas que te suben tus cosas y aquí es cuando Dudu te saca todo el dinero sin remedio. Ea. A lo mejor llegar al nivel 30 con el mag era una cosa de estas. Era una misión de las del... de la lista de misiones de los trajecitos y eso. Más cosas que he hecho. Eso es un escube. 5 escubes. Me gustan los escubes. Ya tengo que hacer lo de los aumentos y me dan más escubes. Los escubes está bien. Están bien. Empezar a recibir escubes ya. Nunca tenemos suficientes escubes. Bien. ¿Qué me falta por hacer en plan misiones? Me parece que a fin me temo que tiene una misión para mí. Que no he terminado todavía, pero por lo demás están todas hechas. Tengo que hacer esta misión, suprimir al Frangrulf. Esta misión no es ni una misión ni es nada. Es una broma. Es la nada. Vamos a hacerla. Ah. ¿La misión urgente todavía está? No puede estar la misión urgente, ha pasado más de una hora. ¿Cuánto tiempo dura la lluvia? ¿Esto es normal? ¿Tenemos una hora y media de lluvia? Ya eso no es normal, eso ya es un monzón. Esa misión dura media hora de toda la vida. ¿Esto es normal? ¿Esto es un bug? ¿O es que la misión dura más por algún motivo? Pero esto es una locura. No puede durar tanto la misión de emergencia. Podría estar aprovechando para subir de nivel, pero prefiero hacer cosas que tenía pendientes de antes, si no, no voy a hacer otra cosa en todo el día. Por cierto, las misiones recomendadas debería haber hecho estas dos, luego las haré. Seguramente fuera de cámara. No con este personaje, pero bueno. Porque te dan recompensas por hacerlas. Las cajitas esas y esas cosas son importantes. Pero quiero hacer la misión esta que me ha dicho del Fangulf. ¿Qué clase de nombre? Esto es un Fangulf. Esto es un Gulf y esto es un Fangulf porque es más grande. No. Gruf. Ah, no, es Fangulf. Gulf. Esa palabra. No se puede decir eso. No. No es natural decir. Gulf es de. Como de wolf, de lobo. Gulf. ¿Qué coño es un Grulf? ¿Por qué cambiáis nombres a Grulf? La R los japoneses no lo utilizan, ¿sabéis eso, no? Estás en otro evento con un partner. ¡Ah, pijo! Que básicamente necesito llevar a Finn a esta misión. ¡Ah, que hay algunas misiones, no me he fijado en el detalle! La misión no es haz esta misión, la misión es haz esta misión conmigo. Creo. O algo así. No me pone que tenga que hacerlo con él. Ah, no, no hay por qué salirse. Puedes invitar al NPC. Pero creo que no hay por qué hacerla con él. Me ha puesto el típico requisito de... Tienes que utilizar a cierto NPC para esta misión. Quieres crear una sala nueva, pero... No me pone en los requisitos de misión que tenga que hacerlo con él. Hay algunas misiones que tienes que hacerlo con ese personaje. Para que la misión esté como completada. Yo por si acaso... No, ¿sabes lo que pasa? Que algún otro NPC tiene que tener alguna misión de hacer esto con él. De hacer alguna misión con él. No es la misión de Afin la que debe ser la de hacer la misión con él. Voy a mirar cuál puede ser. Para invitar a ese NPC. No tengo ninguna. Con Jan. Con Jan. Tienes que hacer una misión con Jan como tu compañero. Vale, pues así puedo hacer la misión de Jan y de Afin a la vez. Jan, ven conmigo, por favor. Tenemos un NPC y esto debería completar la misión para los dos, si lo has cogido. Lo único que va a ocurrir es que va a decir alguna frase por ahí tonta eventualmente el Jin, pero vamos. Sígueme, sí, te estoy siguiendo. A por ellos, melón.
Ataque suicidio. ¿Qué cojones? Ah, una cosa que ocurre. ¿Os acordáis cuando activé los artículos de colección? Cuando llegan al 100% te lo dropean garantizado. Así que ahora tengo dos armas. De... rojas. Que las armas rojas tienen alguna cosilla interesante. Lástima que... No ahora mismo en la versión americana. Y me parece que no va a ser nunca en la versión americana. Las armas rojas usualmente es un arma que se puede craftear. Y puedes conseguir un arma de... similar a... voy a decir... no recuerdo si es 11 o 12 estrellas. Posiblemente 12. Estrellas... o 13. Creo que 13 al final. Como un arma de 13 estrellas básicamente. Pero que es un arma de 7 estrellas. Pero la tienes que craftear, que cuesta mucho dinero. Creo que esa mecánica no la van a poner. Van a poner las armas nuevas, crafteables, que son armas que pueden llegar a ser como un arma de 15 estrellas. Pero eso lo tienen que hacer mucho más adelante. Es una cosa de las últimas que han sacado. Creo que se van a saltar el primer crafteo y van a llegar directamente al segundo. Vamos, melón, hinchate. Quiero ver si se me hincha el melón. Y aparte la mascota también. Para reventarlo y que quite más daño. Pero los enemigos duran demasiado poco. De hecho, esta misión es tan corta, tan lenta, que es que va a dar igual. En cuanto lleguemos a la segunda área, que ya estamos... en cuanto aparezcan perros, ya se ha terminado la misión. Así que me temo que no voy a poder inmolar a mi mascota todo lo que me gustaría. Da igual. Melón. Pero la cosa es inflarlo al melón y luego la explosión quita una barbaridad, ya digo. Con el máximo nivel quitas 9999999, quitas un millón por cada melón. Que suicidas. Falta un perro y no lo veo. Se ha muerto, vale. Como ya digo, esta misión no era nada. Pero son misiones cumplidas, y misiones cumplidas es bueno. Puedes invitar a las parties, por cierto, a los NPCs de los que te hayan dado alguna misión para darte su tarjeta de compañero, digamos. En este caso solamente esos dos. Luego puedes invitar a más NPCs de estos, o algunos de la historia que aparecen eventualmente. Luego, según eventos, también aparecerá aquí, igual que ha aparecido sí para darte misiones, aparecerán otros NPCs de historia, con trajes alternativos e historias así, que también te darán su tarjeta para invitarlos a los sitios. A fin, cago en tu padre, he terminado tus misiones, tienes nuevas, ¿a que sí? Tienes nuevas, ¿por qué? Habla con Pietro para que te dé un armonizador y un huevo. Tú eres tonto, te lo haces. ¿Y qué es lo que llevo entonces? Si ya he hablado con él, eso debería dármelo como cumplido ya, ¿no? Sí, gracias. Esa misión la pusieron cuando metieron en el episodio 4 a esta clase por primera vez. Y haz esta misión solamente con... bueno, con Afín como tu compañero, con por lo menos rango A. Es necesario... son 10.000 de experiencia, pero es que Afín me caes mal. Quiero que lo sepas, por si no lo sabías. Aunque te lo digo a menudo. Pero te están poniendo misiones tutoriales cuando ya hemos hecho misión de emergencia y cosas así. Tenemos nivel 35. Eso es para hacer con nivel 5. Creo que paso un montón de Afín. Luego haré esa misión. Ya la haremos. No... a lo mejor empiezo a jugar la historia otro día, la historia, no hacer lo que me diga Afín, que Afín me dice hacer muchas tonterías. Lo que voy a hacer va a ser crear una alianza, yo creo.
estaría bien empezarla. Pero paso de afín, se está haciendo tarde y tengo hambre y quiero cenar. Ah, Pietro, tienes misiones para mí, que tú supuestamente eres mi instructor de clase. Mata a un fan Banshee y mata a un guanada, mierda. El otro día matamos un guanada y hoy hemos matado a un fan Banshee. ¡Oh! ¡Oh! Estas misiones son importantes, estas misiones son las más importantes. Tienes que matar enemigos en difícil, ¿vale? Pero te dan 5 puntos de clase, 5 puntos de los que no estoy usando nunca. Estas misiones son las guays. Tiene que haber 2 misiones mínimo de estas, que te dan 5 puntos cada una. Son puntos gratis para poner en las habilidades de clase aquí. Y es hiper importante. Por cierto, debo tener unos cuantos puntos, ¿eh? Estos dos creo que eran necesarias ponérmelas. ¿Pero qué hacían? Ah, que los ataques de la mascota utilicen el daño de ese ataque y utilicen el daño de R attack o Mel y RNG. No me hacen falta entonces. Voy a magia. Pero es útil si lo quieres utilizar con otra clase. Tenía que tener esta clase. Ah, por cierto, estas habilidades, como ya digo, importantes siempre. Ahora podemos hacer. ¿Ah? Ah, creo que esto es recuperar. Vale, esto es recuperarse en el aire. Cuando te pega un enemigo y le das al botón de saltar, te haces una recuperación para recuperarte más rápido. Hasta ahora tienes que hacerlo cuando aterrices en el suelo. Aquí lo puedes hacer en el aire, así que vale, eso está bien. Nivel 30. Ah, nivel 40 es el doble salto. Necesito el doble salto. Doble salto es la forma de moverse. Puedes hacer un ataque después de hacer la recuperación en el aire. Un ataque de esos en rojo con el tiempo justo. Pero al fin y al cabo mi primer ataque va a ser siempre tiempo justo, eso da un poco igual. Esto de mejorar las habilidades de la mascota según las habilidades que tenga yo es bueno, porque el shift lo comparto. Y esto la verdad es que tengo que consultar qué era lo bueno que subirme, así que no voy a gastar muchos puntos en ello. Luego para mañana a lo mejor sí que he equipado los puntos y explico, para mañana. Para la próxima semana, para el fin de semana supongo que será. Cuando hagamos esto, live stream de esto. Jugaré con mis personajes cuando yo tenga tiempo libre. Y volveré a este personaje seguramente. O a otro. O a otras clases, lo que sea. Los fines de semana. Para ir haciendo live streams más o menos y hacer cosas con la alianza y eso. De todas formas, fuera de cámara haré cosas con la alianza. Así que cuando veáis esto, en el Discord intentaré organizar las cositas. Así que, y ahí tenemos chat de voz para participar. Así que cuando la gente por fin se pueda descargar el juego y no dé mil millones de errores, que eso ha sido una cosa no buena, pues podremos hacer cosas de la alianza. Alianza que vamos a crear ahora mismo. Establecer nueva alianza. Sí, por favor. Nombre de la alianza. Solo puede ser uno. Estoy con las mayúsculas puestas. Ah, Squad. El SSSS Squad. Ese es el bueno. No creo que esté cogido. Oh. ¿Por qué? ¿Me ha dicho que no? Joder, dame una explicación. A lo mejor por las SSS no me va a dejar. Que un poco es la coña. Mierda. No contaba con eso. Necesitamos un nombre de alianza entonces. Iba a decir el SSSS Squad como en lo del este, pero... ¿Y si lo pongo todo junto? ¿Tienes que tener 4 miembros en la party? No, en todo caso puedo crear yo la alianza yo solo. Tú, Tinia, toma por culo. Fuera de la party. A lo mejor si estoy yo solo en la party puedo. No sé si será que se censura el nombre. No,
La alianza no puede ser establecida. Tiene que ser definitivamente el nombre. Pues no sé qué nombre poner entonces. ¿Igual es el espacio? Puedo probar. Pero no, hay alianzas con nombre con espacios. ¿Serán las mayúsculas? ¿No? No me deja. ¿Qué otro nombre podemos poner? Lo voy a poner todo junto por si acaso, ¿eh? No. Pero si tú buscas... Aquí hay una cosa que puedes buscar en el Visifón. Los escuadrones que reclutan miembros. Los alianzas. Y hay gente que efectivamente tiene espacios en el nombre. Y todo en mayúsculas. Las mayúsculas tampoco debería ser. ¿Qué tenemos por aquí? No es que el nombre esté ocupado tampoco. Además, son muchas variaciones. No me deja repetir letras como un loco. Y pff, qué putada. ¿Por qué no me deja? Tengo más de nivel 10 y... Nada raro. Pues a ver qué pensaba el nombre para Alianza. Si vemos que hoy no, a lo mejor podría ser una tarea pendiente para el próximo día, pero... No pide meseta, tengo 500.000 de meseta, 700.000. En realidad. Por las misiones semanales que ya hemos hecho. Ahí, tengo que ir al bosque a pescar. Eso es lo que se me ha olvidado hacer al final. Otra de las cosas que se me ha olvidado hacer. Creo que no se me olvida nada más, pero vamos. La puedo llamar pan o pollo. Proponer nombres, voy a pescar. Mientras pescamos podemos pensar en nombres para la alianza. Pero la alianza del Phantastar, ¿cómo la llamamos? Por cierto, si vas aquí directamente a la puerta sin elegir misión, te da a elegir las exploraciones libres. Así que puedo ir al bosque. Yo imagino que es censura del nombre. Pero bueno, no voy a tirarme... ¿Para qué quiero bebida si voy a pescar? Hablando de bebida, cuando hemos hecho alguna de las misiones de antes me han dado bebidas de estamina. ¿Verdad? Las he guardado, ¿a que sí? ¡No! Tengo tres bebidas de estamina de 50. Y estas son las de pescar. Así que... Las de pescar no, las de picar. Así que eso es bueno. Estos enemigos no le han hecho daño a nadie, aunque bueno, pueden morir. Necesito un sitio de pesca para empezar. Y no veo agua por ningún lado. Aquí, en esta zona suele haber agua. Pero tendré que quitar los enemigos del medio. Suele haber agua. Me voy a la segunda área. Aquí no hay agua ni para Dios.
Seguir pensando nombres mientras. Si veo yo alguno, a lo mejor lo podemos poner ese nombre. Ay, luego tengo que intentar, por mi cuenta, intentar exportar los datos de los Simbolars, no me salía el nombre, de los Simbolars estos que debería tener en mi cuenta japonesa. Claro que si pongo en lugar de SS Squad, puedo poner el nombre completo. Sonic, ¿cómo es? Sonic Search and Smash Squad. No, no. Sonic. Mierda, no, son 5 S. Es Sonic Search and Smash. Me falta una. Super Special Sonic Search and Smash Squad. A lo mejor si lo pongo completo, me deja. Porque ya no hay referencias a las SS. Porque claro, es la coña. Por cierto, no encuentro agua. Pero no sé si va a ser demasiado largo. Voy a ver lo largo que pueden ser los nombres de las alianzas, pero puede ser una opción. Además, han metido. Ah, ahí hay agua. Por fin. Han metido el traje este de Sonic cuando sacaron el juego. Podemos dedicarnos a buscarles y destruirles a los que haya por ahí. Mierda, monos. Un segundo. Puede llegar a salir en la primera vez que pescas el especial. Espero que no ocurra. Putos monos, dejad de salir. Okay, ahí está. Consigue cosas del bosque, sobre todo las setas, aunque no me estoy fijando. Porque cuanto antes lo pase, más posibilidades tengo de picar. Cuanto más rápido lo haga. Más nivel, más picar. Ahora tengo 3 de estamina, así que me lo voy a tomar y voy a seguir. ¿Cuándo coño salió ese perro de ahí? Buen chico. Estate quieto ya. Que no puedo parar. Quedan 5 segundos, quiero aprovecharlos. Vale, ahora puedo matarte. Nada más que me he llevado tomates, yo creo, pero bueno. Es lo que suele pasar. ¿Estamina? Me quedan 10. Pero tengo refrescos, que es lo que digo. Y puede que no suba de nivel de nuevo. Y el servidor está lleno. Sí, tendrán que meter más servidores o algo de una vez. Pero a estas horas el servidor se llena. Ya es la hora más o menos punta americana. Y aquí ya por el resto de la noche no hace más que empeorar. Así que hay que intentar pillar hueco a ver si consigues. Pero la lástima es que no puedes quedar con la gente que quieras quedar. Porque, uy, he subido de nivel. Qué casualidad, más estamina. Porque no puedes meterte en el mismo bloque que ellos. Eso es una guarrada. Voy a estar pescando un buen rato, me parece. Y ahora intentaremos probar nombres en lo de las alianzas de nuevo.
pero es un gusto. Los primeros niveles de pesca y de. Y de. Picar se suben súper rápido. Porque siempre. Ah, sube de nivel. Más estamina, más estamina. Venga, estamina para todos. Eso no es la que estaba buscando. Esa era definitivamente la que estaba buscando. Cuantas más setas de esas, mejor. Para todos los involucrados. Especialmente para mí. ¿Cuánta estamina tengo? Cero, perfecto. Úsala, sí, no me preguntes. Tú solo usa. La alianza técnicamente tienes tu propia habitación. Con ello puedes quedar y ahí puedes a lo mejor organizarte para ver a qué bloque vas. Pero aún así, para iniciar las misiones tienes que estar en un bloque. Y eso es la putada. Como estén muy llenos todos, ¿a cuál te vas? A ninguno. Me ha vuelto a subir más estamina, además, de hecho, así que creo que tengo para otro fiber más. Pero creerme, esas setas son importantes, muy importantes. Son 100.000 de dinero ahora mismo, más otros 200.000 por los otros dos personajes que tengo. Y pienso hacer esas misiones de inmediato, claro. En cuanto pueda cambiar a ellas, ya luego lo haré fuera de cámara, como digo. Son los farmeos diarios. Siempre hay que intentar pescar y recolectar. Es dinero gratis semanal. Y dinero gratis es dinero gratis. Esas cosas no sé por qué son tan especiales, porque creo que no las puedo vender, o a lo mejor sí. Ah, y de vez en cuando te puede salir lo de una vez más, y automáticamente te regalan una vez, sin tener que gastar estamina, hacer clic, hacer picar, vamos, en el sitio. Bueno, es un poco cansino tener que hacer esto todos los días, luego lo dejas de hacer. Pero al principio, sobre todo cuando tienes que reclutar materiales para los anillos, no te queda otra. Me temo que ya me he quedado sin fuste ahora de verdad. Y me queda una de aquí, pues... pescado queda. Siempre que no suba de nivel. No ha subido de nivel, vale. Somos libres. Lo que se saca picando se puede cocinar. Sí, pero las recetas esas no las uso. Hay algunas que puede que sean útiles. No digo yo que no. Pero no las uso. Todo esto se va a la caja a excepción de... ¡dos! ¡Uf! Solo he conseguido dos setas. Mínimo quería haber conseguido tres y mirar todo lo que he picado. Son raras de conseguir. ¿Sigue la misión de emergencia? ¡Son 2 horas de misión de emergencia! ¿Qué? Dios, si lo llego a saber... hubiera entrado con otros personajes a subir de nivel. Esto es gratis. 2 horas... no puede ser. Creo que me he bugueado. Esto... no, 2 horas de misión de emergencia... es ilegal. Cuando estás 2 horas haciendo la misión, ya no... tan urgente no era, entonces. Por favor, tengo una seta para ti. Recíbela y dame tu dinero, todo tu dinero. Y una galleta. Vale, pues vamos a ver qué ha pasado. Ah, sí, estos dos objetos, pues la verdad es que podían ser útiles. Vamos a volver a intentar crear la alianza. Por favor, quiero establecer mi nueva alianza. Sí, sí. No te digo yo que no, te digo yo que sí. No va a caber el nombre, seguro. Eso es todo. ¡Mierda! ¿Y si lo separo?
¡No! ¡No puedo! ¡Me está prohibido! Podemos intentar poner cedillas, o sea... El problema es para buscar el nombre luego de la alianza, ¿sabes? Con símbolos del dólar lo habías puesto. Voy a poner S. Aunque si aparece con el símbolo del dólar aparecería pronto en la... En las alianzas. Los símbolos aparecen antes que otras cosas. ¿Así? Nada que no. ¿No será que no se pueden crear alianzas en el momento por algún motivo, eh? ¿Vamos a probar otra cosa? Pano Pollo, que era otra sugerencia de antes. Te necesito y necesito crear alianzas. ¿Por qué no puedo? A lo mejor no es nada, a lo mejor es un bug. Para hacer la contraseña de las tiendas también. Es un bug. No puedo hacer alianzas hoy. Quiero hacer alianzas, pero no puedo. Supongo que el próximo día dejaré la alianza creada. Tendré que crear la alianza fuera de cámara. Básicamente lo que hubiéramos visto al crear alianzas es... has creado una alianza. Ahora tienes tu propio sitio para ir a las alianzas, para ir con tu grupo, que está aquí arriba. Aquí arriba puedes acceder a cosas de la historia y a las alianzas. Pero ahora está desactivado. ¿Es que ha ocurrido algo con las alianzas hoy? O ayer. Y aquí también te debería aparecer, me parece, la opción de ir a tu zona de alianza. Creo que puedo unirme a alianzas, pero no puedo crear. Tendré que mirar a ver si alguien ha dicho algo de que hay algún problema con las alianzas. O es algún problema con las cuentas de cierta gente que no deja crear alianzas. Y aquí también debería aparecer ir a tu... Aquí aparece. Ir a tu residencia de la alianza. Pero claro, no tengo residencia de alianza porque no existe la alianza todavía. Aunque me ha dado un error de internet, lo cual no es lo que debería poner, creo, pero bueno, no importa. Pues nada, me temo que ha sido un pequeño fracaso el tema de las alianzas. Lo voy a crear fuera de cámara porque como lo quiero hacer en directo, es evidente que puede haber algún fallo y no pueda crearse. Una vez que lo tenga creada, ya explicaré cómo unirse. Y lo diré por el Discord. Sobre todo, lo que tienes que quedar claro, en la descripción de YouTube, los que lo están viendo en YouTube y todo eso, está el enlace del Discord. Uníos al Discord por si queréis quedar y hablar con la gente y, sobre todo, chat de voz por si queréis en Phantasy Star Online 2 o en lo que sea. Pero vamos, que eso, lo crearemos eventualmente cuando podamos. Nos vemos la semana que viene, el fin de semana en principio, los fines de semana, en general, en principio seguramente los dedique a Phantasy Star Online 1, o sea, a Phantasy Star Online 2, que siempre hay cosas que hacer. Y intentaré utilizar este personaje para que se vea el progreso. Muy probablemente empiece con la historia en algún momento. Si no la semana que viene, la otra, pero... Habrá que mostrar la historia posiblemente en algún momento. Por lo menos los tres primeros capítulos, que son los que están disponibles. Pero el juego tiene historia y efectivamente la misión sigue en marcha. Tengo curiosidad por esperarme un poco más a ver cuánto piensa desaparecer esta misión. Pero... Hay solamente tres episodios de la historia. En Japón hay 6. Y irán metiendo los que faltan dentro de... Espero que poco tiempo. Pero bueno, siempre se puede ir empezando. Los requisitos de la historia no son muchos, así que... De dificultad, de nivel. Así que podríamos haber hecho ya bastante de ella. El primer capítulo, seguro, entero. Bueno. Nos vemos. Chao.
Adiós, si vemos que hay gente para jugar, pues multijugador, pero si no, pues eso. Se acabó. Vamos mañana. Mañana sí, pero con Final Fantasy VII que lo tengo que terminar todavía. Y ya mañana y pasado se supone que deberíamos poderlo terminar. Venga, se acabó. Adiós, adiós, despídete, mascota. Espérate, ahora sí que puedo hacer lo que dije que podía hacer. Adiós. Y te digo más. Adiós. Tampoco es muy... Este sería mejor. Adiós, 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 adiós. Adiós. Sola, ¿no repites el emote? ¿Cuáles teníamos por defecto? Además de los bailes estos, claro. La verdad es que si no tengo los bailes que a mí me molan, los otros... me da un poco igual. Me faltan bailes, pero bueno. Nos vemos el próximo día. Adiós. Adiós, 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 adiós.